La espera ha sido larga y difícil, pero por fin todos los fans de Sonic tenemos ya Sonic Mania, o al menos muy muy prontito. Pues bueno, este vídeo ya lo avisamos en el vídeo del viernes pasado. Ya hemos podido jugar Sonic Mania, hemos tenido la suerte de que la propia Sega nos ha enviado un código, no nosotros directamente, sino Sonic Paradise, pero bueno, somos nosotros, así que nuestro. Y lo hemos estado jugando durante estos días y ya podemos daros nuestro análisis del juego. Porque precisamente hoy, justo ahora, cuando se acaba de subir el vídeo, cuando se acaba el embargo, y ya podemos hablar de ello. Así que aquí lo tenéis. Antes de... vamos a hacer más o menos como hacemos con fotogramas y píxeles. Vamos a contaros cómo es el juego. Y al final del todo, con una señal para cortar, contaremos alguna cosilla o quizá un poco más spoiler, pero lo dicho, avisando mucho por si no queréis fastidiar la sorpresa, no lo hagáis, ¿vale? De hecho, os recomendamos muy fervientemente que huyáis de todo tipo de spoilers de este juego si pensáis jugarlo. Si ya lo habéis jugado, adelante y veis el final del vídeo. Pero bueno, ya sabéis cómo hacemos siempre con fotogramas y píxeles. Vamos ya al barullo y a contar realmente aquí de qué va la cosa. Sonic Mania, este juego que nos tiene loco a todos los fans de Sonic, porque por fin después de años y años y años de espera, volvemos a tener un juego de Sonic clásico, tal y como eran los de Mega Drive, pero aún mejor, porque es una evolución directa de lo que habría sido Sonic si hubiese seguido por la misma senda clásica y hubiese seguido sacando juego un verdadero Sonic 4, que básicamente es lo que es Sonic Mania. Pero espérate que te embalas y me pasas por encima y no me dejas ni saludar ni nada siquiera. Bueno, vale, saluda. A ver, primero que ya veis, ya lo visteis en el vídeo el viernes, que ya tenemos entorno nuevo, ¿no? Ya ahora cabemos los dos. Juntos, ¿eh? Ahora cabemos los dos. Bueno, con la SG-1000 aquí presidiendo. Bueno, a ver, pues lo que vamos a explicar qué ha pasado, porque ella ya lo ha jugado entero, yo con ella. Y está pasado ya con Sonic y Tails. Con Knuckles, con las esmeraldas, o sea, fina bueno, fina malo. Eso todo. Todo. Y bueno, por lo que vamos a hacerlo, va a hacerlo ellos más que nada, es un análisis de... bueno, efectivamente. Voy a contar cosas, ¿no? Eso. De qué me ha parecido y demás. Nuestras impresiones. Y como dice ella, lo de los spoilers lo dejamos al final. Final, que en fotogramas y píxeles. Cuando llegamos al final, decimos, mira, a partir de aquí ya este último tramo son los spoilers. O sea, a partir de aquí, quien no quiera spoilers, pues deja de verlo. Y sí, confirmo lo que ha dicho ella. Si lo vais a jugar y no estáis dudando de no spoilers, no os spoiléis. Porque nunca. Os vais a llevar muchas sorpresas. Si hay algún juego que merece la pena jugarlo sin saber nada, es este. En serio. Merece mucho la pena llegar totalmente virgen a él. Sí, encontrándote niveles que no te esperabas o cosas y situaciones que no... aquí sí que os vais a llevar muchas sorpresas y de verdad merece la pena no spoilearse. Bueno, por eso mismo hacemos esa diferenciación. Pero bueno, antes de empezar a hablar del juego en sí, para los que no sepan qué es Sonic Mania, os voy a hacer un pequeño resumen. Os voy a contar por qué hay tanto hype con este juego, por qué teníamos tanta expectación y qué es lo que realmente significa Sonic Mania. Porque Sonic Mania no es solo la vuelta de la jugabilidad clásica, no es solo la vuelta de Sonic clásico, un con los ojos negros, gordito, simpático de mi infancia, que nunca existió, sino mucho más. Sonic 4, Sonic Mania es el verdadero Sonic 4, no lo que salió con ese nombre, y es un emblema para la comunidad de Sonic, por todo lo que ha traído ese juego. Vale, y espérate, antes de nada, si estáis viendo esto y Sonic os la refanflinfla, no os alejéis de ello. No digáis, bueno, pues si no me interesa, fuera. No. De verdad, para cualquier amante de los juegos de antes, sobre todo las plataformas de la era de los 16-bit, va también dirigido Sonic Mania. Porque vais a encontrar cosas muy de la época. No solo de Sonic, sino que, oye, nadie le amarga volver a jugar un juego de las plataformas de la época de los 16-bit, ¿no? A poco que te guste el género. Y Mania lo es. Efectivamente, eso es. Pero bueno, lo que estaba diciendo antes de que me cortase, este juego es realmente, más que el juego en sí, la importancia que tiene es el simbolismo que tiene para la comunidad de fans de Sonic, porque este juego
es realmente es obra de la comunidad de fans. No es... Bueno, sí, obviamente es un juego oficial de Sega, está hecho por Sega. Supervisado por Sega. Supervisado por Sega, pero todo el equipo de desarrollo, todo, cuando digo todo del primero al último, está compuesto por fans de Sonic, que no es uno que se dedica a este juego y un día dice, ah, pues soy fan de Sonic, como ha pasado muchas veces con otras franquicias, sino gente que se ha criado, que ha aprendido y que se ha desarrollado como un desarrollador de videojuegos dentro de la comunidad de fans de Sonic, haciendo fangames de Sonic, haciendo hacks de Sonic, trabajando por y para la comunidad de fans de Sonic y por amor al personaje. Entonces, ya me dirás tú, gente que ha consagrado su vida entera prácticamente hacia el erizo azul de manera semi-enfermiza, ¿qué clase de juego de Sonic puede llegar a hacer? Y eso es Sonic Manía. Es la enfermiza desinteresada. Desinteresada, obviamente. Sí, ¿qué dinero vas a ganar con eso? Si estás utilizando la licencia de otro de manera no oficial. Pero bueno. Todos los que somos fans de Sonic, digamos que este Sonic Manía es una victoria para nosotros mismos. Es decir, tantos años que llevamos investigando la franquicia, tantos años que llevamos nutriéndola de contenido, tantos años que llevamos viviendo por ella, nuestros esfuerzos han sido recompensados y aquí tenemos el juego que nosotros queríamos que saliese, que los verdaderos fans de Sonic querían, y que no solo eso, sino que realmente se puede decir que es uno de los mejores Sonic que hemos tenido en los últimos años. Ojo, aquí hay que matizar una cosa, porque es posible que nos esté viendo algún fan de Sonic y diciendo, bueno, tampoco me interesa tanto Manía, yo tengo más interés a Forces, a alguno moderno tal. A ver, hay que entender que... No te despistes de eso. Que hay fans de mucho tipo, por supuesto, de muchas épocas, y hay, igual que hay fans que les gusta solo Sonic de antes y no le gusta el moderno, también hay muchos chavales que han crecido con este Sonic moderno, y no que no les guste el de antes, pero que están un poco hasta el gorro de él, de que todo el mundo le dé palos al Sonic de ahora por defender al de antes, y que ven Sonic Manía como una amenaza. No. Explico. Que lo ven como una amenaza en el sentido de que, porque de hecho ya dijo Sega, ya dijo el propio Takashi Tezuka, que lo que pasara con Manía marcaría lo que pasaría en el futuro de la franquicia, que todos los medios lo han corrido a poner como diciendo, ay, si Manía tiene éxito, pues ya los próximos juegos de Sonic van a ser todos así. No, no quiere decir eso. A lo que se refería es que si Manía tiene éxito, veremos más cosas como Manía, pero eso no va a afectar a los juegos principales modernos de Sonic. De hecho, los que son amantes de Sonic moderno y están esperando a Sonic Forces, jugad Sonic Manía. No voy a decir nada más. Sí, jugad Sonic Manía. No vamos a decir nada más. Luego ya a lo mejor la parte de los spoilers. Pero son dos juegos que salen muy juntos y lo único que podemos decir es que los dos son canon. No hay más. Uh-huh. Cuestión de trama. Bueno, más cosas. Bueno, lo que iba a decir, los orígenes de esto. Como te he dicho, todo esto viene de la comunidad. Este juego está hecho por un equipo compuesto enteramente por fans de Sonic, que son de la comunidad de fans de Sonic. El líder del proyecto, Christian Whitehead, más conocido dentro del fandom como Taxman, es un verdadero veterano dentro del mundo del fangame. Creó hace años un fangame, se llamaba Retro Sonic, que destacó bastante, porque era el único que realmente conseguía replicar las físicas de los Sonic clásicos de manera bastante fiel en un fangame. En una época en la que los fangames eran básicamente juegos de multimedia fusión que sí, no tenían absolutamente nada que ver con la jugabilidad de un Sonic clásico. Él consiguió que se pudiese jugar como los Sonic de Mega Drive. Recordemos lo que pasa con las físicas de los Sonic clásicos. Estas son producto del señor Yuji Naka, que es un genio, pero un genio como tantos otros genios, muy suyo y muy propio él. Entonces, ese motor de físicas tan estupendo con el que hizo los juegos de Sonic originales de Mega Drive es suyo para él. Y durante toda su trayectoria ha sido suyo para él. Y cuando alguien le ha pedido que se lo prestara, si él ha querido, se lo ha dejado, y si no, no. Entonces, claro, como Yuji Naka se fue de Sega en 2006, desde entonces la compañía ha estado intentando replicar ese motor de mil formas, y hemos tenido montones de experimentos. Ahí hay un montón de juegos de plataformas de DIMS, no los Sonic Advance, porque eso sí venían del motor original. El primero, principalmente. El primer Sonic Advance venía del motor original de Naka. A partir de ahí ya lo fueron cambiando, y a partir de ese momento pues tenemos una Sega volviéndose loca intentando replicar esas físicas. Por eso Sonic 4 no se juega igual.
Por eso y porque Sonic 4 realmente era un juego que se hizo pensando para móviles, con una jugabilidad y una física que funcionasen bien al jugarlo en una pantalla táctil. Que luego cuando lo juegas en la versión de consola es una puta mierda. Pero cuando lo juegas en móvil, la verdad es que no está tan mal. Tan mal. Luego ya el propio juego tiene otros problemas que es otro tema. Pero vamos, que no funciona como los antiguos. Es otro tema. Entonces, pues estaban buscando alguna forma de replicar ese motor de física y eso es lo que hizo Tasman. Y con eso creó el Retro Engine y eso lo vio Sega y a partir de ahí empezaron a trabajar juntos. Uh-huh. Y salió el remake, porque es realmente un remake, aunque visualmente se vea prácticamente igual, pero está rehecho desde cero de Sonic CD. Sí, aunque te estás adelantando, yo iba a contar otras cosas antes cuenta, de eso, pero bueno. Cuenta. Yo iba a decir los orígenes de Tasman, que él empezó haciendo ese Retro Sonic, un fangame, que destacó por eso, y además luego fue evolucionando porque fusionó su Retro Sonic, que a él lo que era el diseño de niveles y tal, no le tiraba tanto, lo que le gustaba era programar el engine, el motor de juego, por eso siguió puliendo ese motor hasta crear el Retro Sonic Engine, uniéndolo a otros fine games como Sonic XG, que os sonará, o Sonic Nexus, creando Sonic Retro XG Nexus, que es uno de los fine games más queridos, y en general haciéndolo bastante, un juego bastante, bastante competente. Un fangame bastante competente que durante muchos años ha estado bastante querido. De ahí, pues lo que dice él. Él hizo una demo de Sonic CD para iPhone y subió un vídeo a YouTube sobre ello, corriendo en iPhone. Se lo presentó a Sega y Sega directamente le dijo, venga, sí, vamos a hacer este proyecto oficialmente. Y lo hizo. Tasman, Christian Weisel, lanzó en 2011 su remake de Sonic CD, que además también se lanzó en consolas. Y además en consolas lo... De 360. Sí, en consolas lo porteó un equipo de desarrollo español. Sí. No me acuerdo cómo se llama ahora. Creo que fue la versión de Play 3, no sé si la de 360 también. La de consolas en general, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero bueno, fue un equipo de desarrollo aquí español. ¿Cómo se llamaba? Por Dios. Se me ha ido. Bueno. Si me acuerdo, lo pondré por aquí escrito. Y ahora mismo no me acuerdo. La cosa. Que ese relanzamiento estuvo muy bien. Porque además es 100% fiel a Sonic CD. Que Sega siempre había tenido muchos problemas para relanzar a Sonic CD. Porque la emulación de Mega CD no es fácil. Pues además de eso, pues incorporó un montón de mejoras al juego. Que fueron muy queridas por los fans. Como por ejemplo la posibilidad entre elegir la banda sonora japonesa y la banda sonora americana. Jugar con Tails. Un pantalla widescreen, o sea, completa, sí. Mejora gráfica, panorámico. Tú lo veis, son píxeles igual, pero se ve bastante más bonito que si fuese emulado simplemente. Se ve muy limpito, vamos, con filtros también hay, puedes elegirlo. Y luego hizo lo mismo. Pues un montón de cositas así interesantes. El Spin Dash, por ejemplo, además del Spin Dash que trae ya Sonic CD, le metió el Spin Dash de Sonic 2. En general, sí, pequeños detallitos que el fandom siempre ha querido tener Sonic CD y nunca nos lo habíamos podido tener porque el juego original no era así y Sega nunca había hecho un remake del juego. Y luego hizo lo mismo con el Sonic 1 y Sonic 2, efectivamente, aunque solo en móviles. Luego, años más tarde, lanzaron Sonic 1 y Sonic 2 Remaster en móviles, eso no los han sacado en consola. Y tres cuartos de lo mismo, incorporando novedades, pudiendo jugar con Sonic Tails y Knuckles, los dos juegos... con un montón de cosas. Estos dos juegos, Sonic 1 y Sonic 2 remasterizados, ya no los hizo él solo, sino que hizo un equipo tándem con Stealth. Que hay que advertir que ahora esos dos Sonic vienen en Sega Forever. Sí. Es decir, los podéis descargar gratis. Sí, por lo menos Sonic 1 ya está disponible y el Sonic 2 va a estar también. Uh-huh. Pero bueno. Esos mismos, no son emulaciones, no, son los de Tasman. Esos, los de Tasman. Para hacer estos dos, Sonic 1 y Sonic 2, se unió con Stealth, que es otro miembro también consagrado de la comunidad de Sonic. Por ahí viene Sonic Megamix también. No te adelantes, que lo estoy contando. Vamos, vale. Por parte, no me adelantes. Cuenta. ¿Vale? Que me pierdes, Fonny. Bueno, que eso, que conoció, pues empezó a trabajar con Steel, que conoció dentro del fandom como alguien que ha trabajado bastante con el código original de los Sonic. Fue la primera persona que consiguió implementar Knuckles en Sonic 1, por ejemplo, en Hacks. Fue la primera persona que hizo un disassembly, desensamblaje de código ensamblado de Sonic 1, ingeniería inversa pura y dura, que gracias a eso tenemos maravillas a día de hoy a nivel de hacking en los juegos de Sonic. Consiguió portear Sonic 1 a Game Boy Advance, a Mega CD,
a Nintendo DS. ¿32X fue él? No, el de 32X no fue él. No. A un montón de plataformas y quizás sea más conocido por ser uno de los miembros fundadores del Team Megamix, que hicieron uno de los, quizás sea el hack game más famoso que hay dentro de la franquicia de Sonic, que es Sonic Megamix. Sonic Megamix empezó siendo un Mega Drive y terminó porteándose a Mega CD, haciendo un juego quizá el hack. El hack más grande y, bueno, al final se quedó, ya se ha descontinuado. Pero a ver, empezó como durante algo... mucho tiempo ha sido el hack más grande y más completo que hemos tenido de Sonic, haciendo prácticamente un juego nuevo. Empezó como algo relativamente modesto y se fue creciendo. Sí. Sobre todo cuando pasaron a Mega CD. Y ahí enseñaron algunos vídeos y cosas que se parecían ya bastante a Sonic Mania. Bastante mucho. Y se ve que viene de ahí. Entonces, un día de repente, dijeron, pues no vamos a seguir con Sonic Megamix. Vamos a cancelar proyecto. A pesar de que todo lo que habían enseñado era espectacular. Qué raro, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Uy, aquí ha habido algo gordo. ¿Y qué había pasado? Pasó que en la fiesta de aniversario del año pasado, del 25 aniversario... Ay, ni corto ni perezoso, vamos a enseñar el juego del aniversario. Pusieron un vídeo y empieza con una musiquita muy bonita y cuando va avanzando el trailer, ¡pam! Christian Whitehead, ¡pam! Headcanon, que es el equipo del desarrollo, la compañía que tiene Stealth. Pagoda West Games, que no hemos hablado de ellos, pero también son fans y se han dedicado, sobre todo a nivel gráfico, ellos estaban haciendo el fangame de Sonic 2 HD, que todavía sigue en desarrollo, pero ellos fueron parte que estaba en el desarrollo en un principio. Vamos, que hace unos graficazos para este tipo de juegos, etcétera, etcétera. Y, coño, Sonic Mania. Aquí está la culminación de lo que es el fandom de Sonic. Todo lo que los fans de Sonic llevamos trabajando durante años para conseguir. La vuelta del Sonic clásico, la vuelta de la jugabilidad clásica y un juego hecho por y para fans. De hecho, en el mismo juego. Bueno, el Sonic clásico ya ha vuelto. Sí, pero no en píxeles. Sonic clásico de Generation es otro tema. Es que Sonic clásico está volviendo todos los días. Y es que es increíble porque pone una noticia a los medios, lo que sea. ¡Ay, vuelve el Sonic clásico! Pero si lleva volviendo ya 5 años. Sí, pero me refiero a un juego hecho con sprites de estilo 16-bit. Sí. Aunque la verdad es que Sonic Mania no es como hubiese sido un juego Mega Drive, sino un poco más allá. Según el propio equipo de desarrollo, ellos intentan hacer como hubiese sido un Sonic 4 en Saturn. Yo pero no sé no si llega Saturn, al nivel de Saturn... Yo creo que es un poquito mezcla entre Saturn y Mega Drive, una cosa quizás 32X. A ver, explica. Ahí. Déjame que explique. Pero guay. Déjame que explique. Lo que es el juego, te lo mueve... Incluso un Mega CD o una 30... Tenemos una Mega CD y una 32X. Bueno, o sea, los fondos están muy cargados, ¿eh? Escúchame. Segundo, sí te lo mueve. Hay efectos que sí están por encima. Por ejemplo, hay transparencias. Uh-huh. Hay efectos de transparencias... que bueno, eso te los podría hacer una Super Nintendo. Pero que son cosas... Se han mantenido más o menos el nivel... Justo lo que es por debajo de Saturn. No llega a lo que es Saturn, aunque hay algunas cosas poligonales, pero son cosas poligonales muy básicas, mezcladas con 2D, que por ejemplo 32X podría haber movido. Además con colores muy planos, texturas sencillas. Las fases de bonus. Intencional todo, obviamente. Bueno, pues eso. Entonces, no es que llegue al nivel de Saturn, porque cualquiera que haya visto plataformas de donde Saturn, 2D de Saturn, por ejemplo Astal, sabe dónde llega el nivel de Saturn, pero, oye, se queda ahí por debajo jugando con eso, ¿no? O sea, vosotros vais a jugar y os va a recordar a las plataformas de 16-bit, de Mega Drive, de Super Nintendo, de lo que sea, de aquella época, pero eso no deja de ser un juego de hoy en día. Entonces, han aprovechado cosas. No tienes esa limitación técnica de entonces. No, por ejemplo, los sprites de los personajes están mucho más detallados, tienen más colores... Las animaciones. Las animaciones, sobre todo las animaciones, son mucho más fluidas. Hay que tener en cuenta que estas animaciones, de hecho, son posibles en la propia Mega Drive porque hay hacks... en las que lo han hecho. Esas animaciones más fluidas, simplemente es aumentar los planos de animación. Lo que pasa es que eso en Mega Drive en la época ocupaba mucho espacio en el cartucho y no lo hacía. Todavía también tenía un coste más elevado. Hoy en día no tenemos problemas de espacio y puedes meter las animaciones que quieras. Por eso se ve tan fluido y tan suave las animaciones de los personajes. Sí. Pero bueno, que está muy bien el juego, básicamente. Uh-huh. Y de ahí viene todo este hype. No solo nos vuelven a traer un juego de Sonic clásico con la jugabilidad clásica como lo de Mega Drive,
sino que además nos lo traen nosotros mismos. Que lo que estaba diciendo, el Long está utilizando como eslogan durante el desarrollo del juego, incluso en algún momento sale en el juego: From the Mania to the Mania. De los maniáticos locos por Sonic para los maniáticos locos por Sonic. Es lo que es este juego, básicamente. Es una carta de amor a los fans de Sonic, escrita por los propios fans de Sonic. Y encima, oficial de Sega. Con licencia oficial de Sega. Y además supervisado por Sega y 100% canon. 100%. Coño, de verdad. De verdad, de verdad. Tenemos ahí Sonic 4 de verdad. Pero no se llama Sonic 4, se llama Sonic Mania. Y bueno, eso más o menos la introducción para los que no sepan que por qué hay tantos hype con este juego, porque qué tiene de especial, qué diferencia este Sonic Mania de, por ejemplo, cuando salió Sonic 4 o de tantos otros juegos, por ejemplo, yo que sé, New Super Mario Bros. ¿Por qué no es tan importante, aunque también sea un buen juego? Pues porque New Super Mario Bros. Está hecho por Nintendo, por el mismo equipo de Nintendo, normal. Digamos que es un juego normal. Bueno, se ha entendido. Pero Te este pierdes no la es un juego explicación. normal, ¿vale? Te pierdes la explicación, si ya se te ha entendido. Eso es lo que me refiero. Pues eso, y ya no solo es Sonic Mania, sino lo que pueda venir después. Porque Efectivamente. pueden hacer un Sonic Mania 2, o yo qué sé, una versión como debe ser de Sonic 4, no sé. O reediciones de juegos como Knuckles Chaotix, que no tienen reediciones hasta la fecha. O Yo sea, posibilidades apostaría ahora que mismo son infinitas. esto es la puerta de una nueva rama. Una rama B de Sonic Y en estilo clásico. ojo, porque Y eso no es spoiler, estos chavales no son solo fans de Sonic, también son fans de Sega. ¿eh? ¿Eh? De hecho, en Sonic Mania hay guiños a otros juegos de Sega. Muchos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si el día de mañana dicen, bueno, vamos a cansar un poco de tanto Sonic y vamos a hacer un Streets of Rage 4, puede pasar. Puede haber o un Golden Axe 4 O un o Ristar, Ristar o o cualquier cosa. cualquier cosa así. Alter Beat, ojalá. Aunque ya hay un segundo Alter Beat, pero. Bueno, venga, vuelve a Manía. Que ya vamos al juego, ¿no? Sí, ya vamos ¿Te a juego sin spoiler todavía. has terminado ya de explicar la historia previa? Sí, la historia previa. Bueno, antes de nada hay que decir que hay un poco de jaleo porque la versión de PC se ha retrasado. De hecho, hay un poco de polémica porque parece ser, o yo he visto por ahí, que es que Sega le ha exigido a Tasman en los últimos momentos introducir un DRM al Eso juego. son pajas de la gente, ¿eh? Eso no se ha dicho en ningún Tasman ha puesto momento. alguna cosa en el Twitter que Tasman indica ha que es puesto así. alguna cosa en el Twitter que está hablando sobre un Bueno, artículo que pusieron en pues Nexus sobre eso es lo que queremos. cadenas de ADN con malware. No Eso, tiene absolutamente nada que vale, pues ver con eso es Mania. lo que hay que explicar, explicárselo a Vale. la gente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha retrasado en PC? No se sabe por qué se ha retrasado PC. Ellos, la explicación que ha dado Sega es que quieren ofrecer el mejor juego posible y que se han dado cuenta de que la versión de PC no está todo lo pulida que podría estar. Y que por eso prefieren retrasarlo un par de semanitas para que realmente sea el juego que ellos les gustaría que jugase. Perfecto. Bueno, la teoría que había era eso, que se había retrasado para introducirle un sistema antipiratería. Eso no tiene ningún sentido. Empecé, No por empecé. nada, sino No. porque, a ver, conociendo cómo es la industria de juegos en PC, conociendo la piratería que hay en PC, conociendo todo eso, Si ¿tú te pasara crees eso, que una no lo habrían compañía como sacado. Sega va a darse cuenta a 3 días del lanzamiento? ¿De verdad? Piensa con la cabeza. A 3 días del lanzamiento va a decir, vamos a ponerle algo para que no nos lo pirateen. Por De hecho, el favor, juego ya que no se son dos noobs. pensad que el juego ya se ha retrasado. Quieren sacarlo muy bien y pulido. De hecho, al juego le hace falta algún retoque Que todavía. todavía no se hablan de los spoilers. Pero vamos, no, digo retoque técnico. Que Son no son pequeños aspectos spoilers. técnicos que se pueden mejorar todavía. Entonces, todo eso no son spoilers, que spoilers ni qué puñetas, son aspectos técnicos. Entonces, todavía le queda un pulido y probablemente en PC pues lo que quieren es eso. Lo que pasa es que en consolas no pueden retrasarlo. En consola es un poco más Mucho más complicado, porque complicado. en Steam digamos que tú tienes directamente el control sobre tu juego. Tú subes el archivo y tú puedes controlar la fecha de lanzamiento, puedes controlar precios, puedes controlar subir un parche en cualquier momento, puedes controlar todo. En consolas no. Tened en cuenta que por mucho que tú hayas depurado el juego, lo hayas testeado y demás, cuando ya se lo das a probar a la gente, que es lo que está pasando ahora, estamos en fase de soltarlo porque ya están los medios probándolo y demás. Cuando lo sueltas, todavía no está a la venta,
empiezan a aparecer fallos y cosas que no habías podido detectar hasta ese momento. Porque bueno, tu equipo de QA de tester lo prueba mucho, 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 pero son siempre los mismos cuatro. Claro. Y quiera que no, terminas bien. Hay cosas que si no lo ve otra persona no te das cuenta. Claro. Pues eso, porque eso pasa. Si tú estás acostumbrado a jugar de una manera, por mucho que te esfuerces a hacer otras cosas, siempre a lo mejor va a venir tu vecino y, hostia, ¿cómo has hecho eso? Pues eso. Por eso. Pues siempre son pequeñas cosas que dan por pulir, entonces yo creo que es lo que quieren hacer en PC. De hecho, lo más seguro es que, a no mucho tardar, en consola, pues hay algún tipo de actualización con esas mejoras que le metan al de PC. Es muy probable. Pero bueno, que no estamos poniendo mal el juego. No. De hecho, el juego se puede jugar perfectamente. Sí. No hay ningún problema. Son cosas puntuales. De hecho, cosas muy pequeñitas. De hecho, son cosas que pasaban en los Sonic originales de Mega Drive. También había bugs. Sí. Son ese mismo tipo de bugs que pasaban en los Sonic originales. En cualquier otro juego hay bugs de eso. Lo que pasa es que quieren pulirlo bien. Claro, en este caso sí. En todos los juegos pasa eso. Pues coño, vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí. Venga, anda, sigue tú. Pues eso es a lo que me refiero. Habla del juego. Pues el juego... decir que tiene... Bueno, es que no sé qué es spoiler y que no es spoiler, sinceramente. ¿Espérate hasta el final? Pues porque no sé qué decir que sea spoiler o no sea spoiler. Bueno, vale, pues nada. A ver, no queremos spoilear de cosas importantes. Lo que sé que puedo deciros yo es que el juego cumple lo prometido. Sí. Es decir, se podría haber llamado perfectamente Sonic 4. Este sí. Totalmente. Se merece el nombre de Sonic 4. Este sí. Sonic 4 no. Sonic 4 se podría ver... No es que esté mal, no, que digas una puta mierda como dice aquí. La física sí. Bueno. La física, eso de quedarte... Déjame. Aquí hay una pared y que te quedes así de pie y no te caigas. ¿Puedo hablar? Mala física. ¿Me dejas hablar? Sí. A ver. El problema con Sonic 4 es el nombre. Si se hubiera llamado New Sonic the Hedgehog o algo así o cualquier cosa de esas, pues se habría estado bien. Pero el problema es que era el nombre que le venía muy grande. A Sonic Mania no le viene el nombre grande. Eso sí. Yo ya os puedo decir personalmente... que no creo que sea el mejor Sonic en 2D. Para mí, por ejemplo, Sonic 3 and Knuckles sigue siendo mejor. Luego, si queréis, explico por qué. Pero... aún así es un juegazo. Y podría llamarse perfectamente Sonic 4. Podría haber salido en la época con el nombre de Sonic 4. Y está a la altura de las circunstancias. Está a la altura de las circunstancias. Hay que tener en cuenta que Sonic 3 and Knuckles es una cosa muy grande. Que abarcó dos juegos. ¿Vale? Entonces, llegar a ese nivel... yo creo que es imposible, o casi imposible. Pero bueno, dentro de lo que es la escala razonable, cumple lo que promete. Bueno, este en longitud no tiene tampoco que envidiarle a Sonic 3 and Knuckles. Es más o menos de largo. No, de longitud no es problema. Es un va de largo, más o menos. Que eso es una cosa que nos preguntan mucho. Dicen, ay, bueno, pero ¿son todos niveles reciclados y los únicos nuevos son los que se ha visto? No. Ya os decimos... que no han enseñado todavía mucho del juego, ¿eh? Hay muchas partes del juego que no se han visto en tráiler, no se ha visto nada, que son spoilers. Por eso no queremos revelarlo, porque vais a empezar a jugar y vais a decir, ah, bueno, este nivel ya lo he visto, no sé qué. ¡Coño! ¿Qué hace esto aquí? ¡Este nivel! ¡Ay, ha vuelto! Y otros nuevos, por supuesto, no todos son reciclados de otro Sonic. Ya se han visto, no es spoiler, porque ya se ha visto niveles de Sonic 1, Sonic 2... Sonic CD y Sonic and Knuckles. Pues hay más de estos juegos y, por supuesto, hay niveles nuevos. De hecho, casi me atrevería a decir que hay niveles nuevos suficientes como para haber hecho un juego solo. Más no corto, tanto, muy cortito, pero por lo menos como Sonic 1 de largo, pero se podría haber hecho un Sonic solo con no estos tanto. Niveles. No. Sí. Sí, en duración perfectamente, es más largo en que Sonic 1. Duración, pero bueno, no vale, un pues número. Lo que tú quieras, nada, ya está, es una demo técnica, la sacamos. No es una demo técnica, lo que a quieras. Ver, tío, no puedes hacer No puedo decir cuántos son porque no es spoiler y no me deja ella. No puedes hacer un juego nuevo con cuatro niveles, no. Pero son más grandes que los de sí, Sonic de tamaño, 1. Sí, de tamaño sí. Pues es lo que sí. Estoy diciendo, puñeta, que es más grande que Sonic 1. Esos cuatro niveles nuevos son los que sean, no voy a decir cuántos son más grandes que Sonic 1. O sea, podrían haber sido perfectamente un juego solo. Partiendo, no cacho. Bueno, vale, lo que tú digas. Ahora, sigue. Pues eso. Que es que no sé qué decir sin me de spoiler. Porque de todo spoiler. Pero, básicamente es un juegazo. Las mecánicas, tanto físicas como las mecánicas de Sonic y tal, son perfectas respecto a Sonic clásico. Sí. Se juega muy bien. Es muy divertido.
Tío, es que no sé qué vale, gracias, spoiler. Ya está, vale. Estupendo. Vamos a ver, pues eso, que lo vais a poner a jugar y va a ser como un Sonic clásico. No vais a notar mucha diferencia, se va a dejar jugar como tal. Por lo menos como el remake de Sonic CD que vimos de Tasma. Sí. Una cosa así. Y vais a ver tanto cosas viejas como cosas nuevas. Hay que destacar que estos niveles que vuelven no son los mismos. Porque tú ves Green Hill, que es el primer nivel del juego, que eso no es spoiler, porque ya lo hemos visto mil veces, que yo creo que es el que más enseñado del juego. Uh-huh. Tú ves Green Hill y dices, ¡buah! Pues otra vez Green Hill. Es que no es Green Hill, no es exactamente igual. Hay partes del escenario que son iguales, te las imitan, por ejemplo, dice, pues al principio, con el motobús por aquí, tal, todo eso está igual. Pero luego cambia. Pero luego cambia, el nivel es mucho más grande, tienes partes por arriba, tienes parte por abajo. Lo que antes era un foso que te mataban, o un foso de pinchos, pues ya te puedes tirar y hay un nivel inferior, hay partes con agua, zonas nuevas, colgadores que te tiras así, partes ocultas con anillos de estos que te llevan a las fases de bonus. Es mucho más grande el nivel, ¿vale? Y otra cosa importante, todos los bosses del juego son nuevos. Sí. Todos. Algunos están basados en bosses originales, pero, o sea, en bosses de los originales, pero están en otro sitio y cambiados. Todo está cambiado. Con otras mecánicas y... O sea, por mucho que tú llegues al final de Green Hill, no te vas a encontrar otra vez a Eggman con la puñetera bola dando vueltas. No. Entonces, vas a ver cosas nuevas, por mucho que sean los mismos niveles, vas a ver cosas nuevas. Y ojo, se le acusa al juego de reutilizar gráficos del original. No. No los reutiliza. No los reutiliza. No los reutiliza. Ni lo más parecido es parece, igual. Parece, tú lo ves y parece, pero cuando ves el sprite original y el del juego dices, vale, no es el mismo. Está bastante más detallado, sí. Aunque no lo parezca. Aunque a priori no te des cuenta, cuando lo comparas con el original sí se nota. ¿Más cosas? Pues la banda sonora es muy importante. La banda sonora está siendo, bueno, ha sido compuesta por T-Lopes, que también igualmente... También otra vez al fandom. Es otro músico muy conocido en el fandom, también que se ha hecho famosete haciendo... remises de Sonic y tal en su canal de YouTube, pues a la ficha para Sonic Manía y es una auténtica delicia. Sí, yo creo que la banda sonora es probablemente lo mejor del juego. Es muy, muy, muy buena. Los remixes originales, los remixes de temas originales son tremendos. Y los temas originales están muy bien. Están muy bien, sí. Muy bien dentro de lo que es el... Hay cosas muy buenas. Sí. Luego también le ha ayudado, no solo lo ha hecho el sol, porque siempre le estamos dando... los Vítores a T-Lowe, pero no ha sido el único que se ha encargado de la música. También ha trabajado con el Falk, que es otro músico que ha sido un famosete dentro del fandom por haber puesto la música en juegos como Sonic After the Sequel, Sonic Before the Sequel y Sonic Chrono Adventure. Muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Y la verdad es que me alegro mucho que esté ahí. Me dio muchísima alegría cuando anunciaron que Falk estaba en el proyecto porque personalmente... me gusta la música de T-Lopes, pero me gusta bastante más la que hace Falk. Y cuando cogieron a T-Lopes para Sonic Mania dije, oye, muy bien, pero qué pena que no hayan cogido a Falk, porque creo que este tipo de música le pega más a un Sonic clásico. Y mira por dónde también lo estaba, ahí metido. Sí, han puesto muy cuidado de meter a quien destacaba han realmente. Han cogido lo mejor de lo mejor de fandom, la verdad. Bueno, ¿más cosas que puedo decir sin spoilers o sigo yo diciendo cosas? Que porque, bueno... puedo decir el nuevo Drop Dash, por ejemplo, un nuevo movimiento que tiene el juego, que es jodido todo como su madre para hacerlo. Bueno, eso luego hablaremos porque... eso no es realmente un spoiler, es decir que es difícil de realizar. Es un movimiento que hace que cuando caes al suelo Sonic se le dispara hacia adelante, es como si fuera un spin dash rápido. Sí, está muy bien para hacer tiempo, para los speedrunners, cuando quieren hacer tiempos para el modo crono, por ejemplo, está muy bien porque va... muy rápido. El problema es que cuesta hacer. El problema es que cuesta, hay que cogerle el timing, porque hay que saltar, dejar pulsado el botón de salto y justo cuando toca tierra soltarlo. Y cuesta. Sobre todo cuando va rápido y es que es cuestión de un microsegundo, no te da tiempo ni parpadear en hacerlo. Y tienes que cogerle muy bien el truquito para poder hacerlo. A mí personalmente me sale fatal. Pero bueno, yo tampoco soy speedrunner, así que no me importa. Sí, también las fases de bonus son nuevas. Que son así en plan como las de Sonic CD, un plano. De hecho me recuerda también mucho a Sonic R, porque en vez de ir con un sprite va es con... Es como si hubieran cogido todas las fases de bonus de Sonic, de los clásicos, y también Sonic R, lo hubieran metido en una batidora. Y si sale eso. Y sale esto.
¿Por qué? Porque es que tienes de todo. O sea, los colorines, los pececitos, las palomas de Sonic 1, Sonic 2, todo eso está. Como Sonic CD, porque también hay UFOs de estos, tienes que perseguir un ovni de estos, que es el que lleva la esmeralda. Todo plano igual que en Sonic CD. Hay bolas azules como en Sonic 3. O sea, es como que coge cosas de todas las fases de bonus de todos los Sonic. De hecho, por ejemplo, también me recuerda un poco a la fase de bonus de Sonic Heroes. También un poco, Que pero no tienes que coger tanto. estas bolas azules para correr más deprisa. Tienes que ir persiguiendo un UFO que lleva a Wonnie, que lleva una de las Chaos Emeralds, de las Esmeraldas del Caos, y ir recortando camino por el trayecto, saltándote trozos de carretera, pa, cortarle el camino Se parece al primer y Mario Kart. pillarle. Sí. Para que os hagáis una idea. Recuerda Si no mucho os a Mario recordáis Kart. cómo eran las fases de bonus de Sonic CD, pues como si fuera un Mario Kart. De hecho, es curioso porque se supone que la mecánica es ir cogiendo las bolitas azules para ir subiendo velocidad, pero realmente casi que es lo que menos importa. Porque si te paras a recoger las bolitas, bueno, no te paras, no te puedes parar, pero Eso si te lo dije distraes yo a cogiendo ella. las bolitas y los anillos, que son muy importantes porque los anillos son el tiempo, y en el momento en el que te des un ostión y pierdes los anillos, pierdes el tiempo y pierdes la fase de bonus, No, pierdes anillos. pierdes los anillos y se te acaba el tiempo, Pero porque no no pierdes los todos. anillos. Pierdes todos, pierdes No, una parte de ellos. pero te quita un huevo. A ver, yo se lo he dicho, cuando ella estaba pasando la fase de bonus esta le estaba costando bastantes. Sí. Y yo le decía, pasa de las bolas azules. Que no, porque es que las bolas azules son con lo que corres mucho. Tú pasa de las bolas azules, vete para adelante, recorta las curvas. Hay atajos, hay partes con atajos. Estate atenta a los atajos, a todos los atajos, porque el UFO hace los atajos. Y gracias a mis consejos, ha Las conseguido las conseguí. siete esmeraldas, Sí, ¿no? las conseguí. Ya os lo digo como consejo a vosotros. No son fáciles. No, De para hecho, nada. alguna os va a costar repetirla unas cuantas veces, Pero una vez que se pero les coge el truco y ya sabes por dónde salir, pues ya está mejor. yo os el consejo que os doy, que es el que le da a ella y le ha servido. Vosotros corred y no perdáis de vista el UFO, y las bolas azules que cogéis por el camino están muy bien, pero lo importante son los anillos, que es el tiempo, y sobre todo los atajos. Y saltando y cortando camino Que por por donde cierto, podáis, y no salís fuera de la carretera, no tocas fuera de la no, carretera, porque que te caes. no Eso solo te caes, sino te ralentiza y te chupa tiempo. es que hay agujeros, y si te caes fuera, pierdes el nivel ya y te sales. Es como Knuckles Coyotis, también coge de la fase de poner Knuckles Coyotis. Sí, pero no me refería a eso, me refería a las partes de camino Sí, que no son de la carretera. como Si Sonic pisas CD. fuera, baja un Si montón la como velocidad y Sonic te CD, si te bajan sale los fuera, anillos rápido. no baja los anillos. Si te La sale velocidad fuera, sí. como Sonic CD, te baja la velocidad. ¿Vale? Como un juego de coches. Te sale fuera de la pista, pa, 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 pues eso. Que esta fase de bonus también tienen cosas poligonales. Elementos poligonales. De hecho, el personaje Palmeritas. está hecho con polígonos, intentando imitar el aspecto gráfico que tenían en Sonic Jam. O sea, en Saturn, en la época Saturn. Es muy bonito, la verdad es que es muy vaporwave, con entornos así, Muy colorido con columnas romanas, Sí, con... imitando las fases de bonus de los Ahí primeros. está, con palmeras, colores así, muy pastel, chillón, vaporwave, estética vaporwave, básicamente. Y eso está muy Hay que guay. decir que el sistema de guardado de esmeraldas del caos, de selección de personaje, todo eso es igual que el de Sonic 3, a Knuckles. Tienes ventanitas para guardado, ahí se te guardan las vidas, las esmeraldas del caos, el personaje con que vayas avanzando. Una vez que ya te lo has pasado, ya puedes repetir los niveles las veces que quieras, buscar anillos, repetir las fases de bonus otra vez. Sí, eso está Es muy bien. exactamente el mismo sistema que Sonic 3 en Knuckles. Es esto, una pequeña diferencia. Y es que en Sonic 3 en Knuckles puedes elegir el acto 1 o el acto 2. ¿No? Pues yo recuerdo hacerlo. Bueno, Es pues igual. aquí no. Aquí no Eliges la puedes. fase y Es en la empiezas en el fase acto y 1. ya está. Empezar en el acto 1. Pues eso es Pues yo me exactamente. recuerdo haber empezado en el acto 2 en algún momento. No. Pues yo sí Con me el suena. debug. Ah, claro, con el debug. Pues eso, exactamente. Funciona exactamente igual. Luego tienes un modo que es el no save, igual que en Sonic 3 and Knuckles, que es para no guardar. Es jugar en plan, pues, del tirón. Como Sonic 1 y Sonic La 2. tontea. Sin guardar. En este modo puedes activar opciones que vas desbloqueando. Eso es spoiler. Pero luego te explicaremos los cuáles son. Eso lo decimos ya sin ser spoiler, porque os vais a volver locos nada más, pero vais al juego, a nosotros nos ha pasado. No vamos a explicar qué es lo que puedes activar en el juego, pero sí esa opción, porque de hecho en el momento que te metes en el no save, te sale. No, tienes que darle a la I. Está oculto. Está oculto. Bueno, pues Te ya os lo das decimos al botón I como o bueno, pequeño en la truco. No os va a PlayStation creo que servir. será No es triángulo. spoiler y no os va a servir de nada, porque cuando, por mucho que os metáis, no va a haber nada al principio, porque tienes que ir desbloqueando cosas. Pero bueno, ahí lo tenéis. De verdad, os agradezco, yo agradecería que alguien no lo hubiera dicho, porque menos mal que tú te enteraste por ahí de qué había que hacer. Porque tú estás jugando, estás desbloqueando cosas,
¿Y dónde puñetas utilizo esto? ¿Dónde se activa esto? El problema es que solo se pueden utilizar en ese modo que no guarda partida. De hecho, yo ahí he visto un problema. Pero bueno, luego entraremos más en detalle. Más bueno, que está bien, porque así tampoco te altera lo que es la experiencia de juego base que estaban esperando los desarrolladores que tuviese. Sí, bueno, eso es costumbre. Por ejemplo, en el Sonic CD de Taxman y todos estos últimos, lo que hace cuando tú metes trucos o cualquier cosa, cuando modificas el juego se te quita el save. No te... Pero no se partida. Te borra, sino simplemente no, no guarda los avances. Que no te guarda partida simplemente. Pues eso, los saves van aparte, van guardados aparte como el Sonic 3 Andes. Más cosas. Luego, lo que iba a decir, el número de niveles... Pues así son 1, 2, 3... Son bastantes. 4, 5... No es corto, porque eso es un problema que mucha gente nos pregunta y... 6... Y también hay mucho temor con eso. 7, no es corto. 8... Bueno, mientras así aquí contando con los deditos, que no es corto. Tenéis juego para largo. 9... Lo que sí da la sensación... ¿10 es de... niveles? No sé. A lo mejor se adaptaba alguno, Los que sean... Lo que sí os digo es que parece ser que algunos de estos niveles los han metido última hora. Da un poco como la sensación de... Unos están muy cuidados, con una escena de transición muy chulas entre ellos, como Sonic 3 and Knuckles, y otros... Y llegó pues... un momento en el juego que de repente ni hay transición entre unos niveles y otros. Simplemente apareces en la fase. Y apareces en la fase y ya está. Ni el propio diseño de los niveles se ve tan cuidado como los anteriores, porque los anteriores están llenos de detalles por todos sitios. Sí. Por ejemplo, de los que ya se ha visto, Estudio Polizón, camioncito del Hornet, la máquina de palomitas de Sonic, las pantallas con detalle, y hay incluso un guiño a Sonic Retro que pone Front de Retro Experience, detalles de todo tipo que ves que todo el juego está cargadísimo. Todo esto es de Estudio Polis, que ya se han visto los trailers, se han visto los juegos, se ha visto los niveles completos, se ha visto todo. Lleno de detalles por todos lados, lleno de cosas curiosas, cosas que a los fans de Sonic nos van a gustar mucho, por todos lados. Pero llega un momento en que están los niveles, pero son más sosainas, por así decirlo. No que sean malos, que no están tan detallados, pero no tienen tanto guiño, no tienen tanto detalle, no son más normales. Da la sensación, yo creo que son como 2 o 3 niveles, que íbamos más o menos hacia la parte final. Da la sensación de que son cosas que querían poner en un primer momento, veían que no les daban tiempo, lo iban a dejar fuera, y con este retraso que hicieron... Los metieron. Porque han retrasado el juego varios meses, han metido esos niveles, lo que pasa que no les ha dado tiempo de que dejarlos tan bien encajados como los otros. Pero bueno, gracias a eso, pues tenemos una duración decente, ¿no? Sí. Ya te digo que no sé si 10 o 14, porque no he contado bien. No sé, lo que sea. Pero está con los dedos, ¿no? Sin decirlo en voz alta. Que la duración no es problema. Además podéis jugar con Sonic, no hay problema, Sonic y Tails. No se hace corto. ¿Ya? Sí. Vale. Pues puedes jugar con Sonic solo, con Tails solo, con Knuckles, con Sonic y Tails en cooperativo. Eso te deja en el primer momento. ¿Vale? De hecho, nosotros hemos estado probando el cooperativo y va bien. Va como el de Sonic 3 and Knuckles. El único problema que hemos detectado de momento es que cuando Tails lleva a Sonic volando, Sonic no puede saltar. Por algún motivo. En Sonic 3 sí podía, no te puedes escapar. En el momento que Tails te engancha con los brazos y te vas volando, estás a merced de Tails. Si Tails te quiere tirar por un precipicio, te tira. No sé por qué no se puede saltar. Supongo que es una de las cosas que habrá que arreglar. Supongo. Porque yo creo que eso aposta no está hecho. O a lo mejor sí. No lo sé. Luego, otro problema que le veo ya a este cooperativo con Tails es que es demasiado como los originales. ¿Eh? Cuando llevas a Tails, te traga muy fácilmente la pantalla. Bueno, demasiado como los originales, si se supone que la idea del juego es que sea como los originales. Yo sí, pero eso es algo en lo que podría no haber sido como los originales. Podrían haber dejado un poco más de margen para que volvieras, o un botón para reaparecer directamente, porque es que te tienes que estar esperando a que aparezca otra vez Tails y vaya volando y llega ese pose y todo el rollo. Un poco incordio. Y luego también hemos encontrado un pequeño fallito con ese Tails que te acompaña. Y es que a veces se esfuma. Un pequeño bug, no afecta al juego realmente. Pero hombre, el que está jugando a Tails con Tails de acompañante a veces le molesta un poco. Es que simplemente desaparece. No, viene, va a aterrizar y ya no está. O lo llevas y de repente y desaparece. Es una cosa rara que pasa. No sé por qué. Pero vamos, tampoco es un problema grave. No es muy grave. Juego, ya te digo, que tiene esos pequeños detalles que entiendo que se haya retrasado la versión de PC para pulirlo, porque el juego es perfectamente jugable. No estamos ni mucho menos hablando de un buffet ni de un juego malo. Al revés, un juego buenísimo.
Pero jugándose tanto como se están jugando con este juego, porque es la puerta de Sonic Clásico que tiene muchísima expectativa, que te digamos que es lo que todo el mundo recuerda con cariño de Sonic en general. Hablo de la gente en general. Se espera que sea la hostia en tomate, ¿por qué no va a serlo? Porque si pueden arreglar esas pequeñas cositas, ¿por qué no? Bueno. Pues eso, es como lo veo. Pues si pueden hacerlo aún mejor, no veo mal que se arreglen esos pequeños fallos, que ya te digo, que muchas veces ni te das cuenta que están ahí. Por ejemplo, y me hace mucha gracia porque esta tarde estaba jugando y veo que me llueve un monitor en la cabeza vacío. Cae un monitor de una palmera vacío. Ya ha explotado. Y te ha pasado varias veces. Sí, y no era Tails, porque Tails estaba justo detrás. Es que Tails no puede reventar. El Tails que te acompaña no puede reventar monitores. Está reportado ya. Sí. ¿Verdad? ¿Quién ha roto esto? ¿Por qué me cae en la cabeza? No hace daño, por supuesto. No, le des patadas a la cámara. Es que me duelen las piernas. Pero no le des patadas a la cámara, que vale. La cámara no te ha hecho nada, es tu amiga. No es mi amiga. Está ahí, bueno. Me está mirando. Pues eso, que tú vas tranquilamente y de repente pues cae una palmera un monitor roto. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Muy dice, ah, vale. Otra cosa que le hemos notado es que la física de aplastado es un poco hija de su madre. A ver si la suavizan un poco, porque si hay algo que... Ya sabéis que los Sonic antiguos, en cuanto algo te pilla contra algún sitio, te aplasta. Vale, eso es así como nosotros. El problema es que si hay un bloque aquí, ponéis que esto es un bloque que aplasta, vale. Y tú estás aquí y hay un píxel aquí, no te empuja como en los antiguos, vale. O sea, no te hace así, sino que ya directamente te mata. Y eso fastidia, por ejemplo, muchas veces cuando vas a saltar por dos cosas. A ti esas plataformas que suben y bajan así te han... Me masacran. Te han hecho mucho daño. Porque ella es muy culo inquieto, le gusta correr y en cuanto se mete, te mata. Y ahí va, de hecho hay más de una vez que te han aplastado sin tener por qué. Pero porque yo soy culo inquieto, como tú dices. Me gusta jugar rápido, sí, corriendo rápido, y no se puede. Esas físicas de... Eso es curioso. Todo el que dice que los juegos de Sonic son dale pa'lante y saltar, no. Si corres pa'lante todo el tiempo y saltas, te matan, como me pasa a mí. Es un juego que hay con mucho cuidadito, y sí, se va rápido, pero tienes que ir muy pendiente y parándote... Y con cuidado y con paciencia en algunos puntos, y no es todo lo que como lo pinta, y está igual. El que diga que un juego de Sonic es correr para adelante y saltar no ha jugado en su puta vida un juego de Sonic más de dos niveles. Porque eso puede pasar en Green Hill o en Emerald Hill de Sonic 1, Sonic 2, cosas así. Pero tú ponte a hacer eso en Scrap Brain, si tienes cojones. Si tienes cojones, te pones en Scrap Brain y le dejas apretar a la derecha y solo saltas. A ver si tienes cojones de pasarte la fase. Que hay mucho listo con la boca muy grande, y en cuanto dicen eso te confirman que no tienen ni puta idea de lo que están hablando, que no han tocado un Sonic en su vida más de dos fases y que no saben lo que dicen. Lo que sí digo de este es que, y a mí es una cosa que bueno, me deja un poco así, es que sobre todo los niveles nuevos son muy espectaculares, eso sí. Muy espectacular, pero muy de rampa, lupina, la otra lupina, la otra rampa, otro un salto para acá, muelle para acá, muelle para allí, son muy... demasiado rápido autoconducido, por así decirlo, ¿no? Pero sí, igualmente también hay parte que... Es lo que dice Ash, si te confías y te crees que solo es correr, la cagas, cuando la cagas. Pero que tienen partes, esto lo hacían mucho los fangames y los hacks esta gente, y tienen algunas partes que te vuelves un poco loco. En algunos niveles, si sois de marear o fácil, en estos niveles a lo mejor os echáis la papa. Sobre todo en el último, que también es un poco caótico. Uf, sí, pero esos son spoilers. No vamos a decir qué nivel es, ni cómo, pero... Pero sí, el último nivel... Es un poco un caos. Poquito confuso, sí. Pero tiene por lo menos sentido que sea. La primera vez, ya una vez que te lo vas conociendo... Ya, una vez que ya le has pillado el truco, no. Pero la primera vez que lo juegas es como... ¿Por dónde estoy? ¿Por dónde hay que ir? No sé dónde hay que ir. De hecho, me recuerda mucho a Knuckles Coyotes. Ese último nivel me recuerda muchísimo a Knuckles Coyotes, donde eso también pasaba mucho. Eso en ICD también hay algunos niveles que, bueno... Son un poco lío. Pues algo así. Aparte que como gráficamente está muy detallado, tiene bastante carga, pues a veces te despistas. Sí. Con tanto colorido y tanto cosa y tanto detallito. Pero nada más que estamos diciendo las cosas malas. También hay que decir cosas buenas. Claro, por si ya las cosas buenas ya las hemos dicho. O sea, si vas a jugar como un juego Sonic de antes, y es genial. O sea, ahí no vais a tener ningún problema. ¿No? Es una maravilla. Y tú tomas las cosas que quieras. Pues os vuelve a traer la misma experiencia. Podemos a poder ver
cosas, es que si meterme en spoilers, las cosas guay que dices realmente este juego merece mucho la pena son, bueno, spoilers. Hay, hay una cosa de la que no es spoiler porque ya se ha dicho, se dijo oficialmente, y veo esto que hay bastante gente quejarse, y son las otras fases de bonus. Ah, las Blue Spheres. Porque están las fases de bonus que hemos comentado antes y luego están las Blue Spheres. Las Blue Spheres son las fases de bonus de Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Uh-huh. Estas de la esfera que va avanzando así y tienes que ir cogiendo bolitas azules. Estas fases salen cuando tocas un poste. Un poste de estos que hacen tinón. Cuando llevas más de 50 anillos, salen las estrellitas y te metes y sales en una de estas. Realmente a mí me han llegado a salir con 30 anillos. Yo creo que no son 50. Bueno, antes... En era... este... En el Sonic 3 sí son 50. En este creo que no son 50. No, en Sonic 3 te metes por un anillo gigante. En anteriores Sonic... No, digo cuando te salen las estrellitas que salen otros modos. Sonic 2 salían con 50. En Sonic 3 salían con menos también. Pues salían otras. Bueno, pues eso. Te sale el checkpoint, salen las estrellitas, te metes y sales en uno de estos niveles. Yo lo he dicho muchas veces. A mí estas son las fases de bonus que más me gustan de toda la saga. Pero además con cierta diferencia. Es cogerle el truco, porque la gente, claro, se pone de primeras ahí, tienen que moverse en ángulos de 90 grados. Hay que tener mucho reflejo. Por este suelo así ajedrezado. ¡Ay! ¿Cómo va esto? No sé. Y se chocan contra la primera bola roja que ven y ya está. Pero cuando aprendes la mecánica, que realmente tampoco es tan complicado, lo que tienes que hacer es moverte por las líneas. ¿Eh? Darle a la izquierda o a la derecha y saltar, no tienes que hacer mucho más. Cuando aprendes esta mecánica, enganchan mucho. De hecho, ya digo que a mí son las fases de bonus que más me gustan de toda la saga. Y además tenías, cuando conectabas a Sonic & Knuckles a Sonic 1, haciendo el truco este de darle a la B y a C, tenías cientos y cientos y cientos de estas fases de bonus. Y a lo mejor alguna vez también, si metías casi cualquier juego de Mega Drive, en el Sonic & Knuckles, y hacías el mismo truco, te salía una fase de bonus de estas exclusiva de ese cartucho. Es decir, Sonic & Knuckles leía el header de la ROM y en base al código te ponía una fase de bonus diferente. Eso lo hemos explicado muchas veces. Era como la barcode Battler esta. Sí. Que leía códigos de barras y te ponía objetos y no sé qué en un juego así como una aventura. Pues esto te generaba las fases estas de bonus, las Blue Spheres. En base al header de la ROM del cartucho que le metieras. Y aquí están las fases de bonus de Sonic 3 y de Sonic & Knuckles y hay otras... que vienen de Blue Sphere. Hay un montón, hay bastantes. Bastantes, muchas. Porque de hecho no simplemente están ahí, sino que al superarlas te dan una medalla plateada, si simplemente la superas, o una medalla dorada. Si te la preferas el perfect... O sea, para hacer el perfect tienes que coger todos los anillos del nivel antes de terminarlo. Sí. Y esas medallas, tanto las doradas como las plateadas, desbloquean cosas de las que hemos dicho antes, que se desbloquean cosas jugando. Sí, que no vamos a decir qué cosas, pero se desbloquean opciones. Cosas. Desbloqueas cosas modos de extras. Juego, extras, cosas por el estilo. O sea que merece la pena conseguirlas todas. Merece la pena hacerlo. No es obligatorio, puedes pasarte el juego perfectamente sin ello, pero si quieres, merece la pena hacerlo. Sí. Pues eso por un lado. Ah, la intro animada, que también se ha enseñado ya oficialmente, o sea, podemos hablar de ello perfectamente. Está enseñado en el canal oficial de Sonic Hedgehog, yo no lo voy a linkar aquí porque está ahí. Aquí lo voy a meter, ahí lo podéis ver en el canal de Sonic oficial. Pero es preciosa. Una intro dibujada a mano con animación 2D. Al estilo de Sonic CD. Al estilo de Sonic CD, chulísima, de verdad. Está hecha por Tyson Hicks, que es un dibujante también del fandom, que empezó haciendo sprites de Sonic para hacer cómics y cosas de esas, de pequeñito. Que ha terminado haciendo cómics para Archicomics, que hasta hace muy poquito hacía cómics oficiales de Sonic de Sonic en América. Y Sega lo contrató para hacer esta animación, que es maravillosa, la verdad. Con música de Secret Potion, creo que se llama. Hyper Potion. Que es otro grupo de música que también ha participado con varias cosas de Sonic Mania, ha puesto música en los trailers de Sonic Mania y tal, que también está muy bien. Además, no es lo único que tiene. Está la misma intro, si la dejas dos veces en el juego, te sale con otra música distinta, que a mí personalmente me gusta más. Y se nota que es de Jun Senoue. A quien le gusta Jun Senoue, ahí está. Lo que son los dibujos son los mismos, la misma intro, pero la música es distinta. Bueno, yo creo que puedo hablar sin spoilers de por qué sigue pareciendo mejor Sonic 3 al Knuckles. Sí.
que eso no quiere decir ni mucho menos. A ver, yo os lo he dicho muchas veces, Sonic 3 and Knuckles no es solo mi Sonic favorito de toda la saga. Es que es mi juego favorito de todos los tiempos. Y lo es por muchas razones que ya he explicado aquí, detalladamente, punto por punto. Pues decimos el vídeo de Sonic 3 and Knuckles, que si lo olvidaré. Sí. Y aún así me dejé muchísimas cosas sin explicar, pero bueno. John Sonic Mania, ya digo que es una pasada, es un juegazo. Eso no hay ninguna duda, incluso me atrevería a decir que supera juegos como Sonic 1, Sonic 2, incluso iguala o por ahí a Sonic CD. Para mí sí. Es un espectáculo. Es para genial. Mí ahora mismo supera Sonic 1, Sonic 2 y a Sonic CD. Para decir eso, tela. A ver qué juego de Sonic en 2D, y no ha sido pocos, y hay algunos muy buenos como los Sonic Advance, a ver qué otro juego de Sonic en 2D puede decir eso. Pero yo Sonic 3 and Knuckles lo sigo viendo mejor por varias razones. Por ejemplo, Mania tiene el hándicap de que no todos son niveles nuevos. Tiene que reciclar niveles. Sonic 3 and Knuckles eran nuevos todos. Luego lo que son las mecánicas de Mania, el sistema de guardado, todo eso está sacado de Sonic 3 and Knuckles. Lo de usar tres personajes está sacado de Sonic 3 and Knuckles. Todas esas cosas están sacadas de ahí. Principalmente, el principal motivo por el que sigo prefiriendo Sonic 3 and Knuckles es lo que yo llamo la construcción de niveles, no el diseño, porque cuando digo el diseño, la gente se piensa en el aspecto visual, no solo en el aspecto visual. Bueno, el aspecto visual, de hecho, este es muy bueno. Sí, está muy, es muy bonito. Muy bueno. Pero lo que yo me refiero es en la construcción del nivel. En Sonic 3 and Knuckles equilibraba muy bien las partes de velocidad con las de plataformas. Todos los niveles tenías partes de plataformas en las que te necesitabas habilidad y saltando despacito, haciéndolo con cuidado, y otras partes en las más de velocidad que te daba espectacularidad. Lo equilibraba muy bien. Y eran niveles muy grandes que tenían unas rutas separadas, veías bien por dónde ibas, tenías claro lo que estabas haciendo, se dejaba jugar muy bien. Aquí no tanto. No tanto. Todo es un poco como más sobrecargado, un poco más caótico. Ya digo, sobre todo los niveles estos de los niveles nuevos. Abusa de las partes de velocidad y no sé. A veces el plataforma, a veces estás, te sientes un poco perdido con el juego. No es... Pasa, por ejemplo, como con Sonic 2. Con Sonic 2 en Chemical Plant hay partes que son muy rápidas, pues algo así. O en Sonic CD, ¿qué te pasa? Que a veces te quedas un poco perdido. Te metes por un camino, pues como que no tiene salida, o la construcción del propio nivel es rara. Pasa como con Sonic CD. Para que os hagáis una idea, es como si los niveles estuvieran hechos mezclando el estilo de Sonic CD y de Sonic 2. Pero no tiene esa fluidez de las fases de Sonic 3 and Knuckles, ese cuidado. Incluso los propios niveles que están rescatados de Sonic 3 and Knuckles, ahí ya se nota un poco. Están bien hechos, de hecho son los, yo creo que son de los que mejor funcionan de Mania. Pero ya ahí es donde más te das cuenta de que no es exactamente lo mismo, de que no está tan pulido en ese aspecto. Entonces, ¿eso quiere decir que sea malo Mania? Ni de coña. De hecho, esto es una queja un poquito quisquillosa. Sí, esto es una queja, una queja de fan tiquismiquis absoluto, y solo los más pejigueras como yo van a ver ese detalle. Sí, el fan normal de Sonic, o persona que simplemente le guste Sonic, se le apetezca volver a jugar un Sonic clásico, no va a notar nada de esto y le va a aparecer sí. La segunda venida de Cristo. De hecho, no puedo decir ni siquiera que sea una decepción, porque yo ya contaba con ello. O sea, yo ya sabía que por mucho que se lo curara, además ya sé cómo hacían estas personas los hacks, y se ve que los han hecho a su estilo, a su rollo. Yo sé que Sonic 3 and Knuckles es algo muy excepcional en ese aspecto. Es una de las cosas que más me gusta de juegos, la construcción de las fases y demás. Y yo ya sé que eso no se va a repetir. Eso es así, no se va a repetir. Y menos después de tantos años sin tocar un Sonic. Sin tocar un Sonic en 2D me refiero por parte de Sega. Entonces yo contaba con ello. Pero vamos, que no hay ninguna decepción. No. No sé. A mí y de hecho aparte, no me molesta. Pero aparte Sonic 3 and Knuckles, pues no sé, lo veo como mejor interconectado, todo eso era original, todo era nuevo. Las fases de bonus, por ejemplo, no solo tenías las Blue Sphere estas, que ya digo, me parecen las fases de bonus que más me gustan de Sonic, las mejores que haya tenido, sino que tenías otras fases de bonus. Podías coger escudos en esas fases de bonus, coger anillos, sumar vidas. Aquí no hay eso. Y, por ejemplo, no puedes meterte en una fase de bonus en la que puedas acumular anillos y vidas o coger un escudo, como las máquinas de bola de chicles. No hay nada de eso. Yo lo he echado mucho de menos en este. Por ejemplo,
¿Tú te has quedado sin vidas más de una vez? Sí. Cosa que no me suele pasar. Ha salido más de una vez el game over. Y cuando continúas, estás obligado a repetir el mismo nivel con 3 vidas. Eso son 3 arnaques. Es difícil que te pasara porque si necesitabas vidas, te metías en alguna fase de bonus y te las iban dando. Si te quedabas sin escudo, tocabas un lampos de esto, salían las de la hasta de las bolas de chicle y ahí mal tenías que jugar para no irte con un escudo. Pues sí. De hecho, le daba un componente estratégico al juego. Por ejemplo, si tú sabías que el jefe que te tocaba ahora llevaba una, te tiraba bolas de fuego, pues dices, oye, si llevo el escudo de fuego, me voy a cubrir de esas bolas de fuego con él. ¿Vale? Entonces, al último lampost, antes de meterte a él, te metías y buscabas específicamente un escudo de fuego para irte con él. Tenía ese punto estratégico. Aquí no hay nada de eso. No hay nada de eso porque no hay fases de bonus en las que puedas conseguir anillos, vidas y escudos. Solo están las Blue Sphere y las de las Esmeraldas. Y las Blue Sphere solo sirven para conseguir estas medallas con las que desbloqueas cosas. Pero son muy divertidas. Otra cosa, mira, otro aspecto en el que creo que Sonic 3 en la que es bastante mejor. Modo para 2 jugadores. El simplemente cooperativo, que ya comentábamos antes, ya encontró algún fallo como lo de que Sonic no pueda saltar. En Sonic 3 Snakes no. Y además está el modo versus, que no hemos hablado de él. No hemos dicho nada. Bueno, yo la verdad que el modo versus de manía es probablemente lo que menos me gusta del juego. De hecho, me ha decepcionado bastante. Porque, hombre, yo digo, ya que creo que con los medios que tenemos hoy en día, lo suyo habría sido un modo para 4 jugadores. Incluso con online. Pero de 4 jugadores, ¿cómo? Si solo hay 3 personajes jugando. No importa, pues ya lo he dicho muchas veces, pones Recolors, como en Sonic 2 HD. Sonic 2 HD pensaban poner un modo para hasta 8 jugadores online. Y cada uno llevaba un Sonic de un color distinto. Imaginaos 8 Sonics en Emerald Hill corriendo de colores distintos. O ponme a Amy. No, aunque sea, no está Amy. Pues ponmela a Amy para el modo versus. Lo que sea, me da igual. Pon la excusa que te dé la gana, pero ponme 4 jugadores. ¿Me lo dejas solo en 2? Pues a estas alturas lo veo bastante capado. Pero el problema ya no es solo ese. El problema es que está hecho al estilo de Sonic 2. No de Sonic 3 and Knuckles, que había niveles específicos para el modo versus. La resolución de pantalla estaba bien ajustada. Los sprites de los personajes estaban hechos específicamente para ese modo. Estaba preparado especialmente. Aquí no. Aquí son las mismas fases. Pantalla partida. Y súper aplastado todo, que es que no se ve nada. Peor todavía, porque en Sonic 2 era la relación esta de 4-3. Aquí, al ser panorámico, todavía se aplasta más. Entonces, tú no estás jugando con Sonic, estás jugando con un tapón de alberca azul. Es que esa es un óvalo. Cuando se hace bola, se ve así. Yo estuve probándolo con ella y digo, es que no veo por dónde puñetas voy. Y mira que yo estoy acostumbrado al modo versus de Sonic 2, que me parece mejorable. Y mira que en el 92... el Sonic Team metiera esa última hora en el juego porque les sobraba espacio en el cartucho porque no pudieron meter otras fases y lo metieran ahí a la prisa de cualquier manera, vale, puedo aceptarlo en Mega Drive 92 con las circunstancias de desarrollo, pero en 2017 con lo que tenemos ahora, que solo tenga el versus local para 2 jugadores y así, por lo menos puedes coger todos los niveles del juego, eso sí, no está limitado. Pero coño, yo qué sé, ajustame la relación de pantalla, ponme división vertical además de horizontal, no sé, ponmelo de otra forma. Y ponme un modo para 4 jugadores, o ponme un online, una cosa así, pero... no sé, me parece bastante chungo. Online tiene los leaderboards, eso sí. Comparte el tiempo, el modo crono, tú haces tu time attack y tu tiempo lo compartes. Eso lo hago yo con el de Mega Drive. Le hago una foto al tiempo cuando termino y se la paso a uno. Ala, bátenme el récord, ya está. Mira qué fácil. Y ahí no hay trampas, porque los leaderboards, todos los leaderboards tienen trampas. Seguro que el día que empecéis el juego, os metéis a ver los leaderboards y los 50 primeros puestos se han pasado todos los niveles en un segundo. Todos los niveles en un segundo. Porque eso siempre es así, todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Entonces, la verdad que eso... ¿Qué gracia tiene eso? El modo versus yo lo veo esto muy decepcionante. En ese aspecto, la verdad. Pero bueno, es un extra del juego, ¿no? Tampoco es el modo principal. Nah. Modo principal, modo historia, que está muy bien.
Podría tirarme un rato explicando por qué Sonic 3 and Knuckles me sigue pareciendo mejor. Pero vamos, tampoco creo... Tampoco nos vamos a liar a hablar aquí de Sonic 3 and Knuckles. Simplemente no, lo digo que, a mí me sigue pareciendo mejor y que no tiene por qué ser mejor manía. No, no tiene por qué. Y yo ya contaba que iba, con que no iba a ser así. Para lo que es, para lo que es manía y lo que aspira manía y lo que propone manía, cumple de sobra. Yo es que de hecho no lo considero peor que Sonic 3 and Knuckles, lo considero diferente. Porque sí es verdad que la construcción de los niveles es diferente, pero para mí no es peor, es simplemente eso, distinto. No, lo que pasa es que Sonic 3 and Knuckles es simplemente mejor. Distinto. Hay gente a lo que no le gusta ese tipo de construcción de niveles. Y prefiere Sonic 2 por eso, por ejemplo. Ese tipo de gente quizá les guste más manía. Por ejemplo. No sé. Yo, sí, para mí, yo sí lo considero mejor que Sonic 1, mejor que Sonic 2, mejor que Sonic CD. No mejor que Sonic 3, pero sí a la misma altura. Sonic 3 y Knuckles, por supuesto. A la misma altura que Sonic 3 y Knuckles. Para mí. Bueno, ¿más cosas o vamos ya a la parte de los spoilers? Es que no me... Exactamente, que no me quiero meter con los spoilers. Es que no sé qué decir del juego sin decir spoilers, sin decir cosas malas, como te he dicho tú ahora. Decir cosas buenas, no, que digo, no sean spoilers. No es que diga cosas malas, también te digo cosas buenas, pero... para empezar, eso es lo que no os va a decir nadie. Son las cosas que no os va a decir nadie. No vais a ver ningún análisis diciendo estas cosas. El que lo ponga por las nubes... ¡Ay, mi infancia, la nocilla del no sé qué! Y no va a entrar en detalles. Y eso... pues lo vamos a ahorrar aquí porque ya os estamos diciendo que en esos aspectos el juego cumple de sobra y es una maravilla. Y el que quiera ponerlo verde, ya sabéis lo que va a hacer. Sonic nunca fue bueno. Va de lo mismo, si ningún Sonic es bueno. ¡Qué mierda! Si es que corre mucho. Solo de pulsar a la derecha y darle al salto. Que son las tonterías que dicen siempre. Y de hecho ya las están diciendo de este. Pues bueno, entonces, los aspectos negativos, entre comillas... Os decimos nosotros aquí, para que ya estéis advertidos. Pero insistimos, juego muy recomendado a todo el mundo. 100%. A pesar de lo que hemos dicho, no, 100%, juego 100%. De 9. Para mí, juego de 9. 100% no, 200, 300%, lo que queráis. No es perfecto, por eso no tiene el 10, pero 9. Y no lo doy tan a la ligera. No, de hecho, ni siquiera mi juego favorito, que es el Sonic 2 de 8 bits, le doy esa nota. Yo al Sonic 2 de 8 bits le doy un 7. Para que veáis. Y bueno, este es un 9. Yo paso olímpicamente de notas. Yo os digo lo que hay y ya está. Si sois ultra fans pejigueras como yo, no os va a parecer tan bueno como Sonic 3 and Knuckles, a lo mejor. A lo mejor. Pero el resto del mundo os va a parecer una puta obra maestra. ¿Qué? Que es en esencia lo que es. Sí. Más cosas. O pasamos ya a los spoilers. Creo que deberíamos pasar los spoilers, sí. Pues no, no veáis spoilers. No solo nuestros. Decid también que hace unos días... se filtró el juego prácticamente entero en internet. Alguien consiguió una edición coleccionista de Switch antes de tiempo. Y por algún motivo le funcionaba el juego. Pudo descargarlo, pudo jugar y estuvo retransmitiendo online todo el juego. Coincidió que ese mismo día fue el día que nosotros conseguimos la copia de prensa y lo jugamos. Nosotros en One, exactamente. Pero así que muchos ya habréis visto por ahí spoilers. O gente diciendo spoilers. Sé que hay un montón de vídeos subidos en YouTube sobre el juego, aunque el embargo no se abre hasta mañana. Hoy, cuando estáis viendo el vídeo, se abre el embargo de análisis, cuando vayáis a ver los análisis subidos en la web y eso. Uh-huh. Y de vídeos oficiales hasta mañana igualmente. Sí. Pero ya hay gente que ha subido de todo y ha destripado el juego entero. Insisto, si tenéis interés en jugar el juego, no veáis esos vídeos, no leáis nada y no sigáis viendo más allá de este vídeo. Porque si algo merece la pena en Sonic Mania, es encontrarte de boca con estas cosas. De verdad, el factor sorpresa, eso es lo que hace realmente grande este juego. Eso es. Bueno, así que, ya lo sabéis. Cortad aquí. Si no queréis spoilers, cortad. ¿Vale? Estamos aquí. Pues venga, luego lo podéis ver más tarde. Claro, una vez que ya lo hayáis jugado, que supongo que estaréis con el hype, que sale mañana día 15, ya sí. Vale. Lo vemos aquí y ¡ay, qué bien! Y esto qué chulo, y ahí nos veis comentar esas cosas. Ahí está. Que ya habéis visto en el juego. Pues venga, cortamos aquí y pasamos a los spoilers. Pues eso. Spoiler, número de fases. Hemos dicho que son unas 10 aproximadamente. Son Green Hill, Chemical Plant, Studiopolis, en este orden, el Hydro City de Sonic 3. Una Hidro nueva. Hidro City. ¿Se han acordado de Sonic 3?
que esto es lo que más me sorprende a mí. Eso sí, eso... un nivel de Sonic 3, no uno, de Sonic Knuckles. Un nivel. Eso es una cosa que a mí me ha sorprendido y fastidiado a partes iguales, por así decirlo. Y es que yo como mucho contaba un nivel de cada uno de estos juegos. Pero de Sonic 2, de Sonic CD y de Sonic Knuckles hay dos niveles. Y de Sonic 3 y de Sonic 1 solo hay uno. Que bueno, de Sonic 3 lo podemos entender por la música. Sí, bueno, y porque realmente ha puesto uno de Sonic 3 y uno de Sonic Knuckles. Puedo decir que no, es el mismo juego Sonic 3. No, es que de Sonic Knuckles hay más de uno. Está la Barriff. Sí, la Barriff y Flying Battle. Bueno, vale, sí. Hay dos. Entonces, sí, la Barriff también está. Bueno, pues eso. Mira, de Sonic 3 lo puedo entender por la música, pero que de Sonic 1 solo me pongas Green Hill. Ponme Starlight. O Spring Yard. Scrap Brain. Nivel super emblemático de Sonic. Scrap Brain es un infierno. Mejor que se quede en su puta casa. Bueno. Pero vamos, que. Ponme esos niveles. Ponme algún nivel más de Sonic 1. ¿Sigue diciendo los qué? Eso, ya he perdido la cuenta. ¿Por dónde iba? Por Little City, ¿no? Los que vuelven, primero los que vuelven. Lo estoy diciendo en orden de tal y como bueno, salen vale. En el juego. Pues venga. Green Hill, Chemical Plant, Studiopolis, Little City, Press Garden, un nuevo nivel. Sí, muy que chulo. Que es el, que este que se veía en las capturas, en el flyer este que se repartió por ahí, que se veía como una especie de catedral. A mí me gusta precioso. El diseño, a ella no. A mí no me gusta mucho. A mí me recuerda a Dynamic Head y por alguna razón. Ese nivel me recuerda a Dynamic Head. A mí me recuerda a Freedom Planet. Mucho. Bueno, más cosas. Pero, no sé. Lo veo raro. La mezcla de colores. Cosas verdes, cosas moradas. Me parece como muy flasheante. Más cosas. Chocante a la vista. Estéticamente no me gusta. Lo que es el diseño del nivel, sí. Pero estéticamente no. Luego está Mirror Saloon, creo. Que sí, ya se había visto. Es el del desierto. El del desierto. Después, Old Ocean. Atención al jefe final de Mirror's Saloon, ¿o era el mid-boss? No, jefe final. Jefe final. Vais a ver ahí... Eso ahora lo contamos que son spoilers. Sí, ahora lo daremos en ello. Si estamos con los spoilers ya. Sí, ya lo sé. Pero estamos haciendo un resumen completo y luego vamos nivel por nivel. Contando las cosas de guay de cada juego. Venga. Eso, Oil Ocean, Barriff... Sí, Oil Ocean está, de sonitos. La Barriff. Metallic Madness. Madness de Sonic CD. Stardust Speedway, que se me había olvidado Stardust antes. Stardust Speedway ya se había visto. Ya son 10. Que por cierto, con Stardust Speedway empiezas en el pasado y el acto 2 es en el presente. Bueno, esto vamos a contarlo luego cuando habláramos del juego, pero vale. Y... Metallic Madness no. De hecho, Metallic Madness yo creo que es uno de estos niveles que han metido última hora. Sí. Porque no hay cambio temporal. Y no se nota tan currado como nosotros. Más cosas. Por eso. Pues Metallic Madness y ya lo que es el nivel final del juego, que es Titanic Monarch. Que es nuevo. Que madre mía ese nivel, madre mía. Es una locura. Una locura, es súper difícil, está lleno de portales temporales, dimensionales, no sé, que te medían, es que metes y te mandan al quinto pino y aparece en otro lado del nivel. Y súper confuso, pero una vez que te lo haces la segunda vez ya más o menos te sabes el camino y se puede jugar bien. Pero es una puta locura, ¿eh? Es un caos. Sí, es muy buen final porque es difícil, muy difícil. Y cuesta. Y luego tenemos el último nivel, tipo Doomsday. Es el jefe final cuando te consigues las esmeraldas. Cuando tienes las 7 esmeraldas. Ahí está. Pues vamos al principio. Ah, por cierto. Las cosas que tiene interesantes. Empiezas, no os asustéis al principio porque empezáis en Angel Island. Sí. Pero no es el nivel. Solo es la intro. La escena. Igual que con Knuckles empiezas en Mushroom Hill. Pero no hay nivel de Mushroom Hill. Eso sí, una cosa curiosa que tiene es que los niveles cogen cosas de otros niveles. Que otros niveles que no están. Por ejemplo, ya se había visto que en Stardust Speedway en el pasado estaban las colas estas, las lenguas esas que se desenredan de Mushroom Hill. Cosas así. O en Flying Battery hay cosas de Wing Fortress. De hecho, cambias el escenario, es como que te sale fuera. Y aunque tenga el aspecto de Flying Battery, es igual que Wing Fortress. Igualito. Está además con Tormenta y está muy chulo. Sí. Está muy chulo las todas. O sea, cogen cosas de otros niveles. Por ejemplo, una de las cosas razones por las que yo creo que Metallic Madness no iba a estar ahí, es que las patas esas que hay, que son dos patas grandes que saltas en una a otra, de una a otra iban haciendo así, que estaban en Metallic Madness, salen en la Barriff. Y en la Barriff las usas.
Entonces, si ya iban a poner Metallic Madness y ya van a estar las patas ahí, ¿para qué las han puesto en la barrif? Eso yo creo que es una de las cosas, otra de las razones que explican que Metallic Madness probablemente la han metido a última hora. De hecho, yo creo que a partir de Mirror's Saloon el juego pega un bajoncete, es donde digo que se nota que se lo han metido después y no está tan pulido. Pero bueno, sigue siendo bueno. Sigue siendo buen juego, la verdad. Vamos a decir las cosas curiosas que cada nivel. Green Hill, más o menos se ha visto antes en vídeo y tal, y tampoco tiene tantas novedades. Tiene cositas curiosas como, por ejemplo, poder meternos por debajo de Green Hill, las cuevas sí, y tal. Sí, como el de 8 bits. Como el Sonic 1 de 8 bits. Hay partes con agua y túneles. Eso está bien. Luego el jefe final del segundo acto es muy gracioso porque es el robot de la DC. El robot de Sonic 2. El jefe final de Sonic 2, el robot gigante, sí. Pues ese. Solo ahí con un enorme pene metálico. Sí. Pero bueno. Más cosas. Curioso porque para vencerle parece que hay que esperar a que tire el pene metálico y saltarle, pero no, es casi más fácil meterte entre las piernas, que no te da, no sé por qué no hay colisión entre las piernas, no sé si es y un atacarle fallo, por detrás. No sé si es un fallo o está hecho a posta, pero las patas no te hacen absolutamente nada. Le atraviesas, te pones, le das literalmente por el culo y te lo cargas. No pasa nada. Para que no te tire penes. Más cosas. Pues está Chemical Plant, que Chemical Plant también está, se había está bastante cambiada. Sí, Chemical Plant yo creo que es de los clásicos, de los más cambiados. Y está muy chulo, la verdad. Pero, la pero música sobre cosas todo buenas, mola cosas, bastante. Las cosas buenas de Chemical Plant están ahí, ¿eh? Sí. Sobre todo la música y eso. Pero han metido muchas cosas nuevas. Se ve que ese nivel le tenían ganas y cariño. Y lo han cuidado mucho. También ahí tampoco ¿qué? Hay mucha novedad. Hombre, el jefe. Bueno, vale, el jefe sí. El jefe final de Chemical Plant es épico. Sí. Es épico, épico. Yo cuando lo vi me quedé... Que también en cierto modo se había filtrado. Sí, había salido por ahí, pero no se había confirmado que fuese real. Pues es que vosotros vamos a contar que son spoilers, ya os dará igual. Estamos en la es zona de spoilers, da igual. Cae Sonic, se queda atrapado en una cápsula, se mira así para un lado y al lado está Eggman. En otra cápsula igual. Y es el Puyo Puyo. El Dr. Robotnik y Min Machine empiezan a caer puyos y los tienes que colocar y por supuesto cargarte a Robotnik a base de hacer combos y cadenas de puyos. Que luego encima lo puedes desbloquear. Sí, es una de las cosas que desbloqueas con las moneditas de las Blue Sphere. Sí, con las medallas de las Blue Sphere puedes desbloquear el Puyo Puyo. Juegas al Puyo Puyo. Eso sí, solo tiene modo para un jugador o dos jugadores. Sí. O, un jugador contra la consola o dos jugadores. Pero sí. Oye, que te incluyó el Puyo Puyo por la cara. Te han regalado el Puyo Puyo así porque sí. Y se juega exactamente igual. Es el Puyo Puyo, el Dr. Robotnik Min Machine. Tal cual. Más cosas, siguiente nivel. Siguiente nivel, Studiopolis, que también se ha visto en todos los vídeos y tampoco hay mucho que podemos decir nosotros nuevo. Está muy bien, la verdad es que es un nivel que está muy currado. Es el primer nivel que hicieron para el juego, lo han dicho por ahí antes. Sí, yo creo que de los niveles nuevos es probablemente el mejor. Sí, es el más currado. Está lleno de guiñitos por todos lados, es muy bonito visualmente, jugablemente también está muy pulido, el diseño del nivel me parece bastante bueno. En general, muy bien. Me hace gracia, por ejemplo, el segundo acto con lo de XTV, que me hace sí, mucha gracia. Se como, ve un, como YouTube con Eggman. Sí, como una especie de YouTube de Eggman, o bueno, canal de televisión de Eggman. Está gracioso. La verdad es que está bien. Y el jefe final es la primera carrera con el Gunner, el Hardboiled Heavy Gunner. Que, bueno, eso ya es en la trama del juego. La trama del juego es muy sencilla. Está Eggman, descubre en Angel Island una gema extraña, que no es una esmeralda del caos. Y que tampoco te explican qué es y por qué no, está ahí. No te explican ni nada, la saca de dentro de Angel Island. De la Tierra. Y se supone esa gema tiene poderes dimensionales o algo así. Porque hace como una onda expansiva que vuelve todo invertido. Tiene a un grupo de robos con él y esos robos, esa onda expansiva dimensional rara, las convierte en los Hardboiled Heavy, que son este grupo de como robos super malotes. Formas de ellos. Sí, como superformas de estos robos. Y a Sonic lo teletransporta a Green Hill. Y conforme te vas enfrentando con ellos y van a aparecer en momentos concretos, vuelve a aparecer Eggman con la joya y te vuelve a teletransportar a otro sitio. Por ejemplo, al final de Green Hill te teletransporta a Chemical Plant. Y hay niveles que sí están enlazados directamente. Como por ejemplo, Chemical Plant con Studiopolis, si mal no recuerdo. Hay escenas de corte. Hay escenas, por lo menos los primeros niveles. Y en niveles. Otros no. En otros termina, empieza el siguiente nivel y no hay nada en medio. Por eso. Por lo menos en los primeros niveles sí hay esa unión.
como son Sonic 3 and Knuckles, que ve como al final de cada nivel, digamos, hay una pequeña transición con el siguiente. En este, en algunos sí. Y en otros, esa transición es que Eggman utiliza la joya y te teletransporta a otro sitio. Sí. En otros no. En otros es que se meten en una tubería, por ejemplo, y aparecen en otro nivel y cosas así. Yo creo que Metal is Madness ni eso. Empieza no, directamente allí. Nada, el Metal is Madness de lo que hemos dicho que va después del bajonazo. Sí. Que eso es después de... El último nivel que tiene transición es Oriocean. O sea, desde Mirror Saloon a Oriocean. O sea, que ahí cuando termina Mirror Saloon es cuando pega el bajonazo. Porque ya de Oriocean a Lava Reef no hay, de Lava Reef a Metal is Madness no hay, y de Metal is Madness a Titanic Mora no hay tampoco. Bueno, ¿y Flying Battery qué? Flying Battery, genial. ¿Cuál es el siguiente a Studio Poly? Flying Battery. Flying Battery, Flying Battery. Que se ve en la tele. Está muy bien porque dice, no, bueno, Flying Battery molaba la música tal, pero luego el nivel era más normalito. Más o menos es el mismo nivel, pero como lo han mezclado con Wing Fortress. Tiene más chicha. Y han metido algunas cosas nuevas, le da más variedad. Entonces no es el Flying Battery que conocéis. Entonces como si fuera casi un nivel nuevo. Que es lo que comentaba antes de Sonic 3 and Knuckles, que quizás estos niveles los han cambiado totalmente y casi cuesta reconocer el nivel original ahí, pero bueno, tiene detallitos de Flying Battery, sigue siendo Flying Battery, quieras que no, y hay algunas cosas muy chulas. Pues sí, está muy bien. El jefe este y tal, el que te tira Badniks destruidos, que además te tira, hay una SG-1000 también allí metida entre los... entre la basura. Entre las cosas que están aquí tiradas. Está muy chulo. Y lo que no me ha gustado de ese nivel es el jefe final final. O sea, es el otro, el miniboss, el jefe final, que es una araña. Bueno, que tampoco es tan malo. No me ha gustado nada. A mí sí me gusta. No me gusta porque es una araña que está colgando del techo, entonces le tienes que dar golpes en el culo, que el culo es como si fuera un bumper gigante de estos, hace pleng. Y al darle la tiras contra las paredes laterales y se pincha en unos pinchos que ahí se da. Que le dice, la mecánica es sencilla, al principio. Además, pero tienes que utilizar mucho la física. El problema es que a veces no... A veces te tiras contra el culo de la araña, la atraviesas y vas a parar tú a los pinchos. Y a veces no funciona como debería y... O te pega un zalambarcazo y te aplasta contra los pinchos o... No sé, la verdad que no... O sea, el concepto puede estar gracioso, está ingenioso, pero... quizá la mecánica sea un poco mejorable. A mí no me parece que esté mal. A mí con alguno de estos jefes... Me gusta el diseño, lo que es el diseño, el concepto. Ya digo, este, por ejemplo, la araña está chula. Pero la forma de ejecutarlo luego a veces me falla. Unas veces se te hace a lo mejor un poco demasiado fácil. Porque a lo mejor le pillas de un momento dado y le metes 5 o 6 golpes porque así te lo cargas. Y otras se hace innecesariamente complicado. O te traiciona un poco la física o lo que sea. Pero bueno, siguiente nivel. Siguiente nivel después de Flying Battery, ¿cuál iba? ¿De la Mirror Saloon? Puede. No sé, tú sabrás. ¿En el orden que te has quedado ahora? Hydro City. Bueno, si no, vamos diciéndolo según nos acordamos. Sí. Hydro City está muy bien. Sí, Hydro City está muy bien. Es muy fiel a la original. Hydro City va antes de Mirror Saloon, así que yo creo que es Hydro City. Y es muy fiel a la original y las cosas nuevas que han metido encajan muy bien. Por ejemplo, hay unas barquitas que te suben y te llevan. Y están muy chulas, encaja muy bien. Ah, no, y después iba a Stardust Speedway, que siempre se me olvida Stardust Speedway. Stardust Speedway, bueno, tiene la gracia del viaje temporal. Pero sí. No sé, yo los niveles de Sonic CD es que la música han cogido las versiones japonesas europeas. Uh-huh. Eso está bien. Pero los remixes de la música yo los veo demasiado diferentes. A mí sí me gustan, yo creo que son los que más me gustan. De hecho, el acto 2... No, si molar, molan. No, el 1, el acto 1... que es una versión muy tranquilita de la versión, sí, de la música del pasado de Sonic CD, y es como si no digo muy que no swing, molen. Me encanta. Si no digo que no molen, molan, lo que pasa es que es quizás las músicas que más cambian respecto a la original. Sí, quizás. Las otras no cambian tanto. Es curioso, porque se supone que esta banda sonora quiere intentar parecerse más a la de Sonic CD, pero los de Sonic CD son las que más desencajan, por así decirlo. Sí, porque a Metal is Madness le pasa lo mismo. Es curioso. Quizás porque tiene un estilo tan característico. La música original de Sonic CD, que lo que no es igual, no es igual. De todas formas, lo mejor de Stardust Speedway es el jefe final. Sí, ese final es flipante, alucinante.
Es Metal Sonic. Vuelve de Metal Sonic, volvemos a tener una carrera con Metal Sonic. Pero no igual que en el pero original. No. Mucho más currada, claro. Elaborada y mejor hecha. Que además el fondo es brillante porque es como un esmán poligonal de fondo que va dando vueltas. Nosotros vamos corriendo y se va moviendo así como va girando. Porque supongo que nosotros iremos girando alrededor suyo, aunque no se vea porque es plano. Sí. Y es alucinante. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. A mí me ha recordado también a The Enemy Head y algún jefe que hay en The Enemy Head. Eso. Y lo mejor de todo viene al final cuando te enfrentas cara a cara a Metal Sonic, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Que empieza a tirarte así besones de sonido de 8 bits. Y a mí con el chocho en el suelo. Y... A ver, explica eso porque no se entiende a nada de lo que has dicho. Sonic 2. 8 bits, mi juego favorito de la historia del mundo. Gear. Mi juego favorito. Siempre olvidado por todo el mundo, nadie lo recuerda, ni los propios fans de Sony lo recuerdan. Nunca se menciona en ningún sitio, nunca le hacen cameos en nada, nunca nada. Y me meten a Silver Sonic, que es el jefe semifinal del juego. El primer Metal Sonic. Sí. O sea, la primera versión robótica de Sonic es Silver Sonic, de Sonic 2 de Master System en Gear, porque salió antes que el de Mega Drive. Que además me encanta, porque la batalla en ese juego es flipante, el diseño del robot me gusta mucho, y la manera en la que te enfrentas a él me gusta mucho, porque es una batalla entre iguales, no como por ejemplo Metal Sonic, o el Mecha Sonic de Sonic 2, o el de Sonic 3, que son mucho más fuertes que Sonic y cuesta de vencerlos, no. Esto es una batalla entre iguales, porque es exactamente igual que Sonic, salta en el aire y tú tienes que saltar al techo bola y os chocáis y es como si fuera unas bolas de billar, rebotan por todos sitios. Pues justo eso es lo que han aprovechado. Te salen varios, no te sale solo uno. Son como pequeños robotitos, de hecho son más chiquititos que Sony, que saltan y se convierten en la bolita con el mismo sonido que en la versión de 8 bits, el mismo sonido, salta y tú tienes que empujar la bola y que le rebote a Metal Sonic. Y le golpea a Metal Sonic que está arriba controlándolo como una especie de mecha o una cosa así. Y claro, ya que vio eso, que tú has pedido mucho un guiño al Sonic 2 mucho, de 8 bits. La de veces que yo en Sonic Retro le he dicho a Tasman, por favor, méteme algo de Sonic 2 de 8 bits que nunca lo ponen en ningún sitio. Por favor, sé que soy la única del que te lo pide. Pon algo, ponga Silver Sonic, por favor, ponga Silver Sonic, por favor, ponga Silver Sonic. ¡Y me lo ha puesto! Probablemente es culpa mía, porque solo lo mencionamos yo y el Dr. Efan, que es otro usuario de Sonic Retro, así que culpa de nosotros, mío y de Dr. Efan. Gracias. ¡Gracias! Vale, ¡gracias, no por grites, favor! No grites, que es muy tarde. Sí, volvemos a estar a horas intempestuosas. Hace más fresquito. Y, pues no es el único guiño a Sonic 2 de 8 bits. No, ¿verdad? Encima no es el único. ¿Qué hay en Hydro City? En Hydro City están las burbujas estas gigantes que te metes y vas subiendo un montón en ellas. Las burbujas transporte. Las también, que estaban en Aqualake. En Aqualake. Y también... Yo de eso cuando estaba jugando no me he dado cuenta. Pero luego lo ha comentado la gente que ha visto los vídeos en spoiler. Y sí, mira, se puede tomar como un guiño, que yo no lo tomo tanto. En Flying Battery hay un momento en el que hay varios alambres con láseres que electrocutan. Así, en formas en el espacio, por así decirlo. Y eso también se puede tomar en cierto modo como una referencia a Skybase. No. Eso es lo que dice la gente. Es de Sonic CD. La gente dice eso. Es de Sonic CD. Yo en su momento no se lo vi. Pero mira, también se puede tomar. Es de Wacky Warbeams de Sonic CD, utilizando el mismo sprite incluso. Sí, utilizan el mismo sprite, pero están ahí en el cielo, no están en Wacky Warbeams. Y se le electrocutan igual que en Wacky Warbeams. Están sacadas de Sonic CD de Wacky Warbeams. Bueno, mira, se han acordado del Sonic 2. Por favor, gracias. De verdad. Bueno, más cosas. Muchas gracias. Además, es el único del que se han acordado de 8 bits. Porque además, no han metido nada de Sonic Chaos. No han metido nada más de Triple Travel, no han metido nada de ninguno. Solo de Sonic 2. Y justo eso que se lo pedí yo. Excepto lo de la parte subterránea de Green Hill, si acaso. Me han hecho caso. Es culpa mía. Bueno, más cosas. Más cosas, más cosas. Ay, el boss de Hydro City, que es genial. El de Man. Ah, sí. Es una troleada. Es buenísimo. Es algo parecido al jefe final de Hydro City, de Sonic 3 and Knuckles. Pero invertido. Ahí va Eggman con la navecita, con la espiral, o sea, la hélice para chupar agua y os tiraba bombas. Bueno, pues aquí es al revés. Se monta Sonic en la nave y Eggman va buceando con una animación épica. Imaginaos a Eggman buceando con un traje de buzo por el agua y va tirando minas. Entonces, claro, tú tienes que chupar agua con la hélice y al chupar atraes a Eggman. Y lo tienes que llevar hasta la hélice.
para darle. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado de no llevarte las minas también. Que pero puedes explotarla tirando tú una mina. Tirando tú tus cargas de profundidad, explotar las minas para no comértelas tú. Y mira, genial ese jefe. Yo creo que es el de los que más nos ha gustado. Sí. Del juego. No, a mí me ha gustado más. Porque más, por el Metal Sonic, pero de los que más nos ha gustado. Gracioso es manadando. Además, es que lo ves antes de llegar al jefe, le ves. Dice, llegamos, llega y dice, ¿qué es eso? ¿Qué hacéis eso? Y ves a Eggman nadando así por la pared, con las patillas así. Y luego ya te lo encuentras. Dice, ese Eggman buceando, ¿qué hace ahí? Bueno, más cosas. Genial. Luego está, mira, Saloon, que también se ha visto por ahí, que es este nivel de desierto. Sí, que viene de lejos. Viene del remake prácticamente de Sonic CD, que lo quería meter allí Taskman y no lo dejaron. Y anteriormente, el remake de Sonic CD lo quería meter porque era un nivel de Sonic 2 y iba a ser también un nivel de Sonic CD, y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene su chicha. Está chulo también. Está muy chulo. Pero lo más chulo del nivel no es el nivel en sí. Ese jefe. Sino el jefe y lo que sale antes. Cuando tú llegas a la cúspide del nivel, vas a ver a Sonic. La parte del tren mola un montón también. Sí, la parte del tren mola un montón. Que eso a lo mejor podría considerarse guiño. Podrían haber metido. Tripe Travel, pero no es muy evidente. Podrían haber metido la música del tren de Sonic Tripe Travel ahí. Sí. La parte del tren. Deberían. Pero no lo han hecho. Deberían, pero no lo han hecho. La cosa es, cuando empieza la cúspide, ves a Sonic y Tails en el avión con Knuckles. A Knuckles lo tiran y Sonic y Tails siguen. El primer acto con Sonic y Tails es todo con el avión, como en Wing Fortress. Sí, es que de Sonic 2. De Sonic 2, va volando en el avión. Pero el de Knuckles no. El de Knuckles es un nivel por tierra normal, exclusivo de Knuckles. Solo lo puedes jugar con Knuckles. ¿Había otro nivel exclusivo con el de Knuckles? No me acuerdo. Parece que había así más zonas exclusivas de Knuckles, pero muy poco. Muy poquito. ¿Cuál era? No sé, no me acuerdo. Pero bueno, lo curioso también, aparte de Mine Saloon, es el jefe. Ah, sí, Hidden Palace. Ah, es verdad, sí, lo de Hidden Palace. Decía yo que había algo único también de Knuckles que no me acordaba Hidden ahora. Palace, pero de Sonic 3 a Knuckles. Sí. Hay una parte con Knuckles exclusiva. Cuando vas con... Cuando te pasas la barriga, si te lo pasas con Sonic y Tails, acabas el nivel por un lado, y si te lo acabas con Knuckles, llegas a un jefe único de Knuckles en Hidden Palace. Que está muy bien. Ya me parecía raro que no sacaran Hidden Palace, pero bueno. Por eso. Bueno, más cosas. Sí, lo que estaba diciendo de Mira Saloon. Cuando van en el avión, a Sonic y Tails lo golpea Bark, el oso polar de Sonic the Fighter. Uh-huh. ¡Bark! ¡Ha vuelto! Y lo golpea y cae con el avión, bla, 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 bla. Pasó por el tren, como ha comentado Rakar. Muy chulo el nivel, muy bonito. Lo gracioso es que cuando terminas el nivel, llegas al jefe final del acto 2. Te enfrentas al Harvey Heavy mágico, que es como una especie de mago, que se convierte en Bark, en Bing, el pato, también del Sonic the Fighter, el pato este verde que tira bombas, y en Fang, que ya los Fang, años y años y años que volviese Fang. Pues ahí está, Fang salió en el Sonic Triple Travel. Y en el de Fighters también. Y en el de Fighters. Ahí están, vuelven, The Boys, como los llamamos precisamente desde que salió Sonic Mania, porque hay carteles en el fondo de Wanted y creo que fue en una entrevista o algo de eso, alguien que no sabía mucho de Sonic lo llamó, sí, están ahí, The Boys, es eso, y infografía. Y los han llamado así. Los han llamado así, son The Boys, los chicos. Pues ahí, vuelven, no vuelven ellos realmente porque son transformaciones del robo este, como son ilusiones, por eso es Mirage Saloon. De hecho, en algunas piedras se ven con una texturita rara y tal, porque se ve que realmente no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un espejismo. Y estos enemigos también son espejismos, no son reales. Pero oye, tenemos spray de los personajes y realmente los hemos vuelto a ver en el juego. Yo creo que es un aplauso, eso es lo que hay que darle, ¿no? Pues eso. Más cosas chulas. Es que después de mirar esa luna es cuando el juego hace... Después pues está Oil Ocean, que está guay, tiene mecánicas chulas nuevas, la verdad. Sí, el segundo acto, por ejemplo, se incendia todo, se incendia el petróleo y hay como una cuenta atrás. Según va aumentando el calor del fuego, te va quitando anillos. Se va poniendo como, hay como unas nubes así como de toxicidad, sí. Una cosa así. Y hay como unos tiradores, como los que había en Sandópolis, en acto 2 de Sandópolis para encender la luz. Pues igual, te cuelgas de ellos y quitas las llamas, apagas el fuego. Y hay unos submarinos nuevos también. Sí, te metes en el submarino dentro. Y te lleva. Te metes dentro, te lleva y dentro hay como una pequeña mini fase. Y la música mola un montón. La música está chula, sí.
La verdad es que el remix que... feeling, pero no, a mí sí, el remix que han metido de ese tema, la verdad que está muy chulo. A mí es que el Océano nunca me ha gustado, ni el sonido, así que tampoco... A mí sí. Sí, me mola. Lo que no me ha hecho tanta gracia de ese nivel es el jefe. Un poquito hijo de su madre. El pulpito de los demonios es bastante jodido. Un pulpo gigante que te sale. No topus de estos, pero tocho al final. Y es un poco cabronazo. La verdad es que cuesta matarlo. Además hay un pequeño bug en el aceite que te lo dije yo varias veces. Dije, mira lo que está pasando aquí, y hasta que no le salió ella no sé lo creyó. Y es que caes al aceite y mueres directamente. Se supone que el aceite, como en Sonic 2, tiene que ir bajando poco a poco. Vas ir hundiéndote poco a poco. Y aquí igual. Caes y te vas hundiendo y tienes que saltar para no hundirte. Pero hay veces que caes rápido y atraviesas directamente el aceite y te matas. ¿Verdad? Sí. A ver si lo arreglas. Sí, yo creo que sí. El juego, ya te digo, está plenamente completo, plenamente disfrutable. Pero yo me vuelo que podría salir un parche de lanzamiento. Porque hay pequeñas cositas, y más con el atraso de de la versión de PC, pequeñas cositas que están bien, pero podrían ser mejor. Como esto, que se note que los últimos niveles del juego están un poco renqueando, aunque eso no creo que lo vayan a arreglar con un parche. O pequeños bugs, como estos detallitos, que yo creo que se podrían arreglar. Bueno, más cosas. Que el pulpo, por cierto, saca los tentáculos de uno de los bosses de Sonic 3 and Knuckles. Tiene dos tentáculos, así que dispara. Sí. ¿Qué más después? De la barrif. Que hemos dicho antes, ya la barril, lo más interesante es cuando vas con Knuckles y te terminas arriba en Hidden Palace y tienes ahí la batalla contra el Hardball y Heavy jefe este gordo, el jefe de los Hardball y Heavies, y ya está. Luego ya viene Titanic Monarch, que es el último nivel del juego. Metallic Madness. Metallic Madness, va antes. Que el jefe de Metallic Madness está muy chulo. Porque es un Eggman con un dispensador de bolas. Sí. O sea, es, imaginaos las maquinitas estas de bolas que le das así. Como las bolita. Bolas de chicle. Pues viene con una máquina de esas y cada vez que tú le das a la llave, parecida a la fase de bonus que había en el Sonic 3, cae una bola. Y de la bolita sale una maqueta de un jefe de otro juego de Sonic. Sale, por ejemplo, el del taladro del principio de Sonic 2 o el de Marvel Zone, que tira bolas de fuego. Y va así el pequeñito. Además... es que tú llegas en miniatura. Recuerda que Metallic Madness os hacen pequeños unos rayos. Bueno, pues el boss está después de uno de estos rayos que te encogen y tú eres pequeñito y te tienes que enfrentar a estos bosses en miniatura. Y lo más gracioso, están esos bosses y está Amy. Está Amy. Porque y Amy es un boss. Hay un robot de Amy pequeñito que te persigue. Y te abraza. Y eso es malo. Pues tienes que matarlos así. Y cuando ya te has cargado a todos, pues te cargas a Amy directamente. Está muy chulo. Sí, está, la verdad es que está gracioso. Y bueno, ya sí, después va Titanic Monarch. Que ya hemos dicho antes que es un nivel muy confuso, pero chulo. Nos hemos dejado el de... ¿Cuál? El de Press Garden. Press Garden lo hemos hablado antes. Sí, pero no hemos entrado en detalle. Que tampoco tiene mucho que contar. No está mal. Creo que lo más interesante es el segundo acto, que es de nieve. Sí. Si coge el cupo de Ice Cap, que no lo está ni lo van a poner nunca por problemas de copyright con la música. Pero bueno, está bien. Quizás no son maniados. Sí, ya veremos. No creo. Sí, hasta que no consigan la licencia, me parece a mí que Ice Cap va a estar exiliado toda la vida. Bueno, y Titanic Monarch, ¿qué pasa? Se nota que es el último nivel. Que dice, me dice aquí la amiga, no se puede llamar Titanic Monarch si no sale ningún ningún barco ni ningún rey. No hay monarcas y no hay Titanic. Vamos, no me jodas. Se supone que es una especie de robot gigante que sale en el vídeo también. Monarca es el robot. Y se llama Titán, porque es gigante. Tampoco cogido con pizza. No hay barcos, no hay reyes. Bueno, ¿qué pasa con ese nivel? Confuso, difícil. Y lo más interesante, lleno de portales dimensionales. Eso es oscurillo. Es un nivel oscurillo. Sí, de repente, de estar el juego tan medianamente en la línea colorida normal de Sonic, toma un nivel súper oscuro, súper chungo, con una música creepy. Y dices, uy, esto aquí se te ha puesto bastante serio, ¿eh? Muy serio. ¿Y ahí está el jefe final? Ahí está el jefe final. Un poco cabroncete también. Tampoco, realmente no tanto, no tanto. Hay otros peores, pero es bueno, ahí está bien. No tanto, no es tan difícil. Y si tienes las 7 esmeraldas, cuando pasas eso, pues vas al... jefe es realmente final. Que sí. Ahí es donde está la chicha. Sí, ¿qué pasa ahí? Ese jefe final tiene relación con Sonic Forces. Une
Pero, digamos, ¿pero qué pasa ahí? Bueno, pues aparece Esman con un robot y está el Harbordly Heavy Maestro. El jefe de los Harbordly. El jefe de los Harbordly, se pelean entre ellos y no sé qué movida hacen con la gema esta dimensional rara que empiezan a joderlo todo. Se la están tirando el uno al otro, intentando quitársela y tú en medio convertido en Super Sonic. Intentando que no te den y darle tú a ellos. Y es difícil porque además pegan. Normalmente Super Sonic es invulnerable. En este nivel, no. Normalmente en los niveles normales sí. Pero en este nivel, como te den con uno de los rayos de energía que lanzan de la... Te quitan 10 anillos y es difícil. Por suerte hay anillos flotando por los aires y los puedes ir cogiendo. Los puedes ir cogiendo, pero es complicado. Es curioso el detalle de que el contador de tiempo se vuelve completamente loco. El típico contador de tiempo que te pone aquí, que por cierto, vuelve la cuenta del tiempo de 10 segundos. De 10 minutos. 10 minutos. Si te tiras, llegas a los 10 minutos en un nivel, mueres. Y ese contador de tiempo se vuelve completamente loco. A lo mejor pone un minuto, 7 minutos, 3 minutos, 8 minutos. Está mostrando que algo está pasando ahí. Ahí en línea temporal rara. Y la música es una versión chiptune extraña. ¿O te parece a ti? No, no, lo es. Está claro. No es que me lo parezca. No, no se ha confirmado en ningún sitio, pero es que lo es. Lo oyes y es así. De Fist Pump, que es el tema principal de Sonic Forces. Está ahí la relación. Además, la gema esta dimensional rara, cada vez que hace su efecto de transportar, hace el mismo sonido, exactamente el mismo sonido que hace Infinite, que es el malo de Sonic Forces, en los trailers. Cada vez que utiliza su magia, que hace un montón de cuadritos y hace cambios dimensionales raros, hace el mismo sonido. O sea, que está relacionado fijo. Está claro que Sonic Mania está relacionado y es una precuela directa de Sonic Forces. ¿Pero qué pasa en el final, una vez que te cargas al...? Pues te cargas a este jefe, que cuesta lo suyo, la verdad, cuesta. Y liberas Little Planet. Liberas Little Planet, que por algún motivo está ahí. No te lo explican en ningún momento. No te explican por qué sale en el juego. De repente está ahí Little Planet. Y... pero Sonic CD, el planeta de Sonic CD. Te imaginas que le escapan y Sonic no. Sonic queda como atrapado en el planeta. Sonic queda como... lo atraviesa, aparece otro portal de estos raros. Como los que aparecen en Titanes Monarch, y se lleva a Sonic. Y ya está, ahí acaba el juego. Sonic desaparece, no se sabe a dónde va. Sonic Forces. Y... Sonic Clásico. ¿Acordáis el tráiler de Sonic Forces? Cuando aparecía el Sonic Clásico, que dejaba una estelita de chispitas como la del viaje temporal de Sonic CD. Pues eso. Ahí está. O sea que Mania es canon y es precuela de Forces. Pues sí. Por eso decía al principio que a quien le guste los Sonic modernos y no le interese los clásicos, que es en concreto son los Wars. Porque está relacionado. Y eso es todo. Y bueno, se acabaron los spoilers, ¿no? Sí, más o menos. ¿Quieres sí. spoilear un poco las funciones extras, los modos extras? Bueno, sí, los modos extras están chulos. El modo Knuckles. El modo Knuckles está muy bien. Es uno de los desbloqueables que puedes desbloquear y que vas con el personaje que quieras y Knuckles. En vez de Sonic y Tails, por ejemplo, Sonic y Knuckles, Tails y Knuckles, o Knuckles y Knuckles. Pues sí, con dos Knuckles. Vas con dos Knuckles. Y es divertido. Está el modo debug, como todos los Sonic, que también se activa del mismo modo que el resto. Y yo creo que hay más cosas que todavía no hemos sacado. Sí, todavía hay... Nos quedan medallas. Sí. Porque no te llevas tú bien con los Blue Sphere. No me llevo tan mal. He hecho 30 Blue Spheres. Hay que decir me que quedan 10. Es su partida principal. Yo todavía no tengo el juego mío. Yo he jugado con ella, pero todavía no tengo el juego mío aquí. Hasta que no salga, yo tengo que esperar como todos vosotros. Y lo que juegas yo con ella. Claro. Pero tú con los Blue Sphere no te llevas bien y todavía no tienes todas las medallas. Sí, me llevo bien. Pues es que así son difíciles. Que no sabemos todavía lo que... Todos los extras hay alguno todavía por ver. Seguro que queda. De hecho, me sale en el menú de extras, me quedan dos cosas que están con interrogaciones. Que no sé lo que son. Sí. Bueno. Pero bueno, este modo Knuckles está guay. Está el modo de bug, que está muy chulo. Porque, bueno, como todo, puedes poner anillitos por ahí. Puedes poner anillos de bonus. Puedes poner para los monitores para convertirte directamente en Super Sonic. Super sí. Tails y Super Knuckles están. Super Knuckles es igual que Sonic 3 en Knuckles. Y Super Tails naranja, amarillo. Como naranja, Hyper Tails, amarillo, pero si los flikis. Exactamente. Hay una cosa que a mí no me ha gustado nada. Nada. Dentro de estos desbloqueables. Y es que las habilidades del peel out de Sonic CD. Y concretamente el Instashield de Sonic 3. No están en el juego. De base. Entonces, la única forma de utilizarlas es desbloquearlas con estas medallas y activarlas en el menú este sin guardado. Es decir,
Tú puedes usar el Peel Out una vez desbloqueado o el Instashield. El Peel Out es esa habilidad que hace Sonic en Sonic CD, que le das arriba y al botón y corría en el sitio y luego salía disparado, que también estaba en el Sonic Chaos. Y el Instashield es lo que hace en Sonic 3 and Knuckles y en Sonic Advance, que hace como ¡whish! En el aire y saca un escudo en un instante. Por eso se llama Instashield. Bueno, pues esas dos habilidades, la única forma de usarlas es jugar sin que el juego guarde. Dentro de este no save, este menú secreto, y activarlas ahí una vez las has desbloqueado. Cosa que me ha fastidiado bastante, porque el Peel Out, bueno, pero el Instashield lo uso bastante. Eso es interesante, que a ti te pasa lo mismo. Sí, de hecho me pasa jugando, que estoy tan normal, y le das y otra por vez. Acto reflejo lo hago, porque yo jugando los Sonic por acto reflejo hago el Instashield, porque es que es como bebe agua, y me convierto en Super Sonic, sin querer. Es que el Tails tiene sus habilidades de Sonic 3, Knuckles tiene todas sus habilidades de Sonic 3, Sonic utiliza los escudos igual que en Sonic 3, y no está el Instashield, que es la única habilidad de Sonic 3 que no está. ¿Qué se le va a hacer? No lo entiendo. ¿Te meten el Drop Dash? Y si lo quiero, si está metido en el juego, pero si lo quiero usar, me desactiva el salvado del juego. No puedo utilizarlo para pasarme el juego y guardar, ni siquiera viéndolo desbloqueado. Lo peor es que esas habilidades, tanto el Peel Out como el Instashield, se podrían haber implementado perfectamente sin molestar a la nueva Drop Dash que me quiero meter, porque cada uno es un movimiento distinto. Sí. No se pisan. Y bueno, quien diga, bueno, es que el Instashield no se usa para nada, no sé qué, no. Cuando lo sabes utilizar, es bastante útil. Sí. Y hay más de un momento en el juego que dices, ay Dios mío, cómo echo de menos el Instashield. A ver, ¿cómo funcionaba? Para que no lo entienda. En Instashield hace varias cosas. Primero, amplía el rango de ataque de Sonic. Es decir, no solo la bola, sino que lo hace más grande. Imagino que por un momento Sonic se hiciera más grande cuando se hace bola. Eso te ayuda a veces a golpear enemigos. Sobre todo enemigos que están alto y que no llegas saltando. ¿Vale? De hecho, hay bosses que se quedan justo en la distancia de salto. Pero puñeteros, si tuvieras el Instashield, les darías. Bueno, eso por un lado. Otra ventaja es que te protege durante una fracción de segundo. Hay veces, si tienes que tener un muy buen timing, que te pasa a lo mejor un proyectil, lo haces y te pasa y no te da. Tiene que ser muy medido, pero a veces te protege. También te sirve para saltarte protecciones de los Badniks. Por ejemplo, en Sonic 3 estaban los Clamers estos que había en... Estos que se abren, que les pegabas un golpe y hacían... ¡pum! Y se abrían así, estaban en Carnival Land. Esos, si tú les saltabas encima, rebotabas. Se abrían y rebotabas. Entonces la única forma de matarlos era ponerse delante de ellos y hacerle un rodar así contra ellos, esquivando el cañón que tiraban. Con el Instashield no. Saltas encima, le das en el último segundo, se mete el Instashield dentro del Badnik y lo matas. Lo mismo pasaba con los pinchos falsos esos de Marvel Garden. Que aquí no están, por cierto. Aquí no están. Que tú saltabas y hacían ¡poing! Y rebotaban. Y entonces desde arriba no los podías matar, solo los podías matar rodando. Bueno, pues si hacías el Instashield en el momento justo, se metía dentro del bicho y le dabas. De hecho, también me ha pasado en Flying Battery que algunas veces... Bueno, en Sonic 3 hay pinchos falsos de esos también en Flying Battery. Algunos. Y en aquí no. Entonces tú vas a uno que te parece que va a ser un pincho falso y... No, pincho, no, pincho. En Flying Battery no hay pinchos falsos. Sí, hay algunos. Hay pinchos empujables, pero no son falsos de esos que rebotas. Yo sí recuerdo algunos que tenían unas cositas amarillas por debajo. Están como un poquito más doblados. Hay bloques de pinchos que puedes empujar en Flying Battery, pero los que rebotas, los falsos que tienen ojitos, que son un Badnik, esos están solo en Marvel Garden. Yo no recuerdo en Flying Battery. No. ¿No hay uno que son unos pinchos que son como un poco más, que se ven como más blanditos, y una banda amarilla debajo? No me acuerdo. Que no hay en Flying Battery pinchos de esos, puñetas. Pues nada, pues no lo recordaré, o habremos jugado juegos distintos. Pues eso, otra ventaja del Instashield es que le da fuerza al ataque de Sonic. ¿Qué significa esto? Si hay un enemigo aquí, un boss, por ejemplo, y tú saltas normal, haces así, pum, pum, pum. Pero si eso es el Instashield, en el último momento sales más rápido, haces pum, pum, pum. Y puedes saltar más rápido. Al darle el golpe, rebotas con más fuerza. Es como que te impulsas contra el bicho. A la vez que le golpeas, te impulsas. Y eso se echa de menos. Sí, aquí. Se echa de menos. El Instashield se echa mucho de menos. En general en el juego. No entiendo por qué. Si es que encima está puesto, está y se puede utilizar, pero tienes que desbloquearlo y si lo usas se quita el guardado. Y es algo que me ha fastidiado bastante.
¿Ya está? Sí, eso es, ya está. General, opinión general del juego, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y no perfecto, pero muy bien. Muy bien. Y a por él. Guay. Chachi. Pues eso. ¿Nada más? Por mi parte, no. ¿Nada más quieres decir? Sí. Me dijeron por ahí que hiciese un unboxing de la versión coleccionista de Sonic Mania. Mi intención es hacerlo para el miércoles, pero no sé si para el miércoles la voy a tener, porque se supone que el juego sale el martes y Amazon dice que me va a llegar el miércoles, pero ya sabes lo que pasa con los transportistas, que a lo mejor te dice te va a llegar el miércoles, te llega el viernes. Así que no prometo que pueda hacerlo para el miércoles. Si no lo hago para el miércoles, lo haré para el viernes. Y si la hago para el viernes, para el miércoles no hago vídeo ninguno, porque no. Así que ya está, eso es todo. Pues ya está, ¿no? Puedo descansar una semanita de hacer vídeo de miércoles, que el de Harry Potter parece que me ha gustado mucho, y eso que le puse mucho empeño. Pero bueno. Pues nada, yo ya acabo por mi parte. Despide todo el vídeo. Pues eso, espero que os haya gustado este pequeño, no tan pequeño, análisis de Sonic Mania. Si tenéis cualquier duda, lo que sea, ya sabéis, nos podéis preguntar. Y ya está. A lo mejor hacemos un vídeo pequeño entre semana más adelante, cuando ya hayamos profundidad todavía más. Si se actualiza el juego, se arreglan fallos y cosas, pues uno de esos pequeños vídeos que hacemos, por ejemplo, el viernes, salimos los dos y actualizamos este con más detalles. Pero de momento, esto es lo que es. Eso es. Pues ¿ya está? Yo por mi parte, hasta la próxima. Pues yo lo digo lo mismo. Finalizo y por favor, compra Sonic Mania, porque os va a gustar mucho y a los fans de Sonic nos ayudaría mucho que vendiese, la verdad. Porque así le damos a BDSGA que queremos más juegos de este tipo. Queremos que Tasman no, y no que reemplace a los otros, sino que salgan más. Que salgan más, que se abra una segunda línea de juegos de Sonic clásico, que yo creo que es lo que pretenden. Sí. Y leñe, que está muy bien, ¿no? Hay que apoyar un trabajo bien hecho. Así que ya está, eso es. Fin. Ah, y lo de la versión física, que tanto se dice. Que salen muchas webs, se filtra la versión física de Sonic Mania. Mentira. No hay, ¿eh? De momento confirmado no hay nada, así que no esperéis a la versión física, porque lo más probable es que no llegue nunca. A ver, yo creo que se acabará viendo versión física, pero si no lo compráis digital, entonces sí que no. No hagáis eso nunca de, pues ya me espero al físico, porque si lo hacemos todos, entonces el digital vende una mierda, y como no vende una mierda, no lo sacan físico. Porque para qué, si no, los juegos no le interesa a la gente. Sega no, claro, entiende, es que lo quieren en físico, vamos a sacarlo en físico, ¿no? A Sega ver, entiende, es que este juego no gusta, pues ya no hacemos más. Yo sé que el dinero no crece en los árboles, pero si queréis apoyarlo y además el juego lo merece y así lo podéis jugar, compraos el digital, ya lo jugáis, lo disfrutáis y cuando salga el físico lo compráis. Ahí está. Para tenerlo. Eso es. Pues eso. Ya está, ¿no? Sí. Pues venga. Ya está. Que nos vemos en siguientes vídeos.